Hola, hola, aquí estoy. Hola, ¿me escuchas? Hola. ¿Cómo estás, Sí. Freddy? Pues bien, bien, sin quejas. Sí, por ahí nos acompaña Javier Trejos también y está Alejandro Tenorio, que Alejandro no lo conozco, pero bienvenido. Mucho gusto, mucho gusto. Ah, voy a, sí, Avi, tenía, voy a apagar esto. ¿Cómo está en Honduras todo? Freddy, cuéntanos un poquito. Pues tranquilo. En el estándar local, tranquilo. Bienvenido, Javier, gracias. Gracias por unirte en este espacio. Hola. ¿Todo bien? Hola, Todo bien. muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Todo bien? Todo bien, por dicha, y gracias a Dios. Sí, gracias. Saludos, Freddy. Buenas tardes, Javier. Hasta ahorita miro tu mensaje en el chat. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buena Bueno, muchas gracias. Ahí seguramente se van a unir algunas otros en el transcurso de la charla. Y bueno, muchas gracias por estar en este espacio del metacoloquio en bioestadística y que pues la idea es poner en juego ideas que usualmente las vemos de maneras muy, muy elaboradas en nuestros espacios, ¿verdad? Y poderlas traducir desde diferentes perspectivas. Entonces, pero bueno, en este caso yo creo que este año ha sido como para empezar a escucharnos y sobre todo como tomarnos el tiempo de escuchar a cada uno y como ver cuáles son sus conceptos y sus lenguajes y que eso nos permita, ya tal vez en una segunda etapa, quizá el otro año, no sé, o en menor tiempo, qué sé yo, cómo va a ir sucediendo, pero que nos permita incluso construir ya otros tejidos de conocimiento tal vez más enriquecidos a partir de conocer los lenguajes de cada uno. Bienvenido, Frey, muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo representar pues a Honduras. Yo en particular tengo un vínculo con Honduras muy especial, bueno, no solo por ser centroamericana, pero una de mis hermanas migró y ha trabajado y se casó y mi familia pues vivieron mucho tiempo en Honduras. Ahora ellos viven en Nicaragua por diferentes razones, pero es muy curioso porque sí, entonces mucho de la historia de Honduras se me ha transmitido a mí por esa vía. En algún momento tuve la oportunidad de ir a visitar y conocer. Entonces, Ah, qué bien. me parece un lugar muy interesante. He conocido personas estupendas de Honduras y pues muy Qué bueno. agradecida de que estés en este espacio. Por ahí se unió Daniel Jesús Solano. Buenas tardes. Muchas gracias por unirte. Buenas tardes. Entonces, si alguno también tiene alguna pregunta, bueno, ya Freddy va a dar sus instrucciones para la charla y cómo va a ser pues su presentación. Pero sí es bueno también dejar espacio para la discusión porque estas son las preguntas que estamos recolectando durante estos espacios. Entonces, pues adelante, Freddy, muchísimas gracias y más bien te doy el pase para compartir a vos. Okay. Siempre lo manejo Listo. del celular y hoy estoy usando la compu diferente. Makehost. Ok, ahí estás. Ahora sí, yo Okay. creo que todavía no he dejado de compartir, pero si vos, ahí ya. Okay.
Creo que ahí se ve mi fondo de pantalla, ¿verdad? Sí. Ah, ok, gracias. Y ahora debería verse la diapositiva. Ajá, correcto. Ese fondo de pantalla, pues, lo tengo ahí como para motivarme en la oficina en casa. Recuerdo de vacaciones en el Caribe hondureño. No sé si te quedó chance, Milena, cuando nos visitaste de ver el Caribe. Ahorita tenés en muting, creo, tu micrófono. Sí, sí, estaba yo hablando ahí para mí mismo. Bueno, es buenísimo. Uno de los lugares donde me gustaría ir a Honduras es el famoso Mosquitia. Y todo, bueno, ah, todos estos, a mí me fascina la selva. Yo soy de selva, pero entonces tengo amigos, por ahí tengo cerca amigos, de San tengo Pedro amigos Sula. De la Perdón, ah, perdón. Tengo amigos de ahí de la Mosquitia, tengo amigos de ahí de la zona de la Mosquitia y me dicen que son las mejores playas de Honduras, que no hay playas como las de la Mosquitia. Lo que pasa es que es bien difícil llegar, no es tan fácil. Pero ellos me dicen que son las playas más bonitas. Bueno, Pero para los lugares donde en yo he algún podido momento llegar. tendremos que ir. Sí, no, y bueno, los lugares que he podido llegar, ese fondo que está ahí es mi lugar favorito en el Caribe hondureño. Es en una ciudad chiquita del Ponlo Caribe otra de Honduras vez, que se tal llama vez, para Tegu. apreciarlo un poquito. Ah. Estoy en casi, casi que metido en un mini muellecito que hay en esa zona y se mira puro mar. A esa hora de la tarde, mirar los peces ahí cerca tuyo. Y es bien bonito, es bien Y bonito. ese Es bien horizonte que tranquilo. se marca ahí, ¿qué es eso? ¿Qué esas montañitas que Pues se ven ahí? todavía parte de eso es, si no me equivoco, Cuero y Salado, que es una reserva natural. Pero está así como que ya yendo hacia. Es que están en un departamento que se llama Atlántida, que es Caribe. Entonces, más hacia lo que sería de donde estoy ahí, hacia el oriente, uno llega a un muelle de donde se toma el ferry que va para las islas de la bahía, que es probablemente uno de los lugares turísticos más conocidos. Pero yo prefiero ahí, es una ciudad relativamente pequeña, relativamente tranquila, de las ciudades más pequeñas del Caribe y todavía pues que hay algo de turismo. Pero es bien tranquila y es de los lugares más cómodos económicamente hablando. Entonces uno puede pasar un tiempo muy tranquilo y es bien bonito. A mí me gusta mucho y lo tengo ahí como para mantener la motivación día a día en la oficina en casa, además de trabajar en temas entretenidos como los que vamos a platicar hoy, pero también tener ahí motivación visual. Excelente. Yo he estado Pero sí. pensando en hacer un video con fotos de Costa Rica o algo así para también. No, yo tengo ganas de conocer el Caribe de ustedes. He sabido que tienen playas muy bonitas y todo, pero hasta el momento no he tenido la oportunidad de conocer. Pero a mí me gusta el mar, me gusta mucho. Ya tendremos que organizar una conferencia, no sé si uno por uno o todos al mismo tiempo, eso habrá que experimentarlo en algún momento para que podamos Sí. reunirnos y tal vez sí tener una experiencia como un congreso presencial y poder conversar Sí, eso estaría buenísimo, buenísimo, sí. en En el algún Caribe de uno momento. de los dos lugares. El Caribe acá, O bueno, es en el uno. Pacífico, no sé. Sí, es Dado que los dos tenemos la suerte que tenemos Costa Pacífica y Caribe, no sé, y Atlántica, no sé cuál es. Sí, la de nosotros es El más Pacífico pequeña, nuestro es como la más del seco. Caribe. La del Pacífico es más grande y ahí es donde más territorio tenemos. Costa Rica, digamos que tiene Ah. un 92% de su territorio es mar, está en el Pacífico. Entonces, Ah. en realidad nuestras fronteras son también con aguas internacionales, con Okay. Colombia. Creo que hay una parte que pega con Ecuador, en especial las Islas Galápagos, que es la Isla del Ah. Coco, digamos, pertenece como a un triángulo que es de tres islas, que está Malpelo, Galápagos, y la Isla del Coco es como la que queda más al norte.
Entonces, por ahí hay una parte que colinda, bueno, que fronterizamos, que es una frontera de, curiosamente, la Isla del Coco no hay un puesto de migración. Todos los que llegan ahí le dicen, bueno, tiene que devolverse. Entonces, sí, es bastante curioso todo ese margen. Y de repente, sí, hay algunos lugares, o sea, ya hacia el norte. De repente es más fácil llegar por mar bueno, siempre es más fácil por mar a llegarle a Honduras entre Costa Rica y salta uno Nicaragua y así, pero sí es, bueno, ustedes están más orientados hacia el Caribe, más bien, ¿verdad? Es que es Ustedes más tienen larga más. la línea costera. En el Pacífico tenemos bien, bien pequeña costa, que igual a mí tengo como que un punto en cada extremo. Tengo un punto que me gusta mucho visitar en el Caribe cuando he tenido oportunidad, y uno que está en el Mar del Sur nuestro, que se llama la Isla del Tigre. Es una isla más o menos grande que está en el Caribe. Y es un cruce bien rapidito en lancha, de donde uno puede llegar en bus o en carro. Es un cruce rapidito en lancha y ya está uno en Amapala. Pero es bien distinta la atmósfera de las costas. Es más seco en el sur y es un poco más fuerte el contenido de sal en el aire. Pero a mí es costa, a mí me gusta, la disfruto mucho. Sí, de hecho, bueno, ahora tal vez les muestro voy a buscar ahí y les muestro un mapa para que veas esa parte de lo de las fronteras que hay a nivel Oh, marítimo sí, es y interesante. de repente debe haber mapas así de Honduras y de Nicaragua y podríamos hacer como el mapa centroamericano con ese Interesante. detalle, pero habría que buscarlo, saber que incluyan la parte del mar territorial. Entonces, ahí se da cuenta uno un montón de cosas que a veces uno no le cuentan en las clases de ciencias Sí, sociales cuando seguro. está uno en la escuela o algo así. Seguro, seguro que sí. Pero entonces cuéntanos, Sí, Freddy, bueno. ¿qué historia nos traes? Pues lo dicho. Además de las costas de Sí, Honduras. no, pues hay que ¿Cómo empezar. aplicarías Habría que estos modelos empezar. para eso, para medir y disfrutar todo el Híjole, pues Caribe? de repente en el camino de la plática puede surgir ahí una idea. Ahorita sí como que sería como que como de repente una idea así. Puede que surja ya una vez platicando y eso, pero sí, precisamente lo que mencionabas de la estrategia de la plática, pues mi idea es eso, que sea una plática, que podamos platicar, que pues en la medida de lo posible podamos ir, como vos decías, sentando los elementos para poder irnos comunicando, para poder irnos entendiendo. A mí personalmente me ha servido bastante escucharte a vos, escuchar a Ernesto, escuchar a las personas, a cada persona que ha participado. Y a mí me gusta salirme de mi área y poder conversar y poder ver cómo personas de otros campos ven mi campo de estudio y poder entender el campo de estudio de otras personas desde sus ojos, desde su perspectiva. Eso creo que es algo valioso y que definitivamente es importante para comunicarse. Casualmente hoy en la mañana estaba reunido, bueno, primero con compañeros de aquí del Consejo de Investigación de aquí de la Universidad de la UNAM, y luego con mis estudiantes. Y ya en un momento creo que se va a dar la oportunidad de mencionar algo que precisamente hablaba con mis estudiantes cuando lleguemos a una diapositiva. Son poquitas diapositivas precisamente por eso, para discutirlas rápido y luego pues tener oportunidad de conversar, de platicar un poco del contexto de los modelos y cómo los veo en mi área y cómo de repente se pueden conectar con las áreas de los compañeros que están presentes y de repente alinearse con curiosidades que puedan tener compañeros que están por aquí, que nos acompañen. Entonces, en esa dirección vamos. Bueno, primero pues un poquito de lo técnico. Vamos a platicar un poquito de identificación de modelos dispersos por aproximación de bajo rango. Este es un proyecto que es parte de un proyecto que está incorporado en la Dirección de Investigación Oficial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del proyecto que está inscrito bajo el
la temática general de identificación aproximada a sistemas dinámicos estructurados con simetrías. Y de ese proyecto, este es un subproyecto. Ok. Entonces, primero, pues algunos elementos técnicos. Un elemento clave, dado que parte de la motivación de este subproyecto, parte de este proyecto, fue de la cooperación con unos amigos que ellos son, trabajan en la industria, trabajan en mantenimiento industrial. Y algo así, parecido a lo que estamos haciendo ahorita. Me platicaron, me hicieron algunas preguntas interesantes. Mira, fíjate que este es mi problema. Este es lo que pasa en mi campo y no sé qué se te ocurre que podríamos hacer desde tu perspectiva. ¿Cómo podríamos aplicar matemática en esta área? Y platicando con ellos, así, y precisamente así, ¿verdad? Por Zoom, platicando, pues le fuimos dando, ellos me fueron platicando, me fueron explicando qué es lo que ellos necesitaban, cómo ellos necesitaban aplicarlo, y pues ahí se fue, fuimos armando por ahí el rompecabezas, o por lo menos parte del rompecabezas alrededor de esas ideas. Entonces, lo primero que disponemos es un grupo, que es un conjunto finito, puede ser una gran cantidad, pero un conjunto finito de simetrías que pueden tener un contexto físico o un contexto ingenieril. En el contexto de este proyecto y del artículo que está remitido con esta temática, que hemos remitido recientemente con esta temática, la idea es, pues, simetrías que pueden ser en un contexto ingenieril o en un contexto físico. Entonces se dejó así, abstracto, representadas por un grupo ahí finito de matrices. Y esas simetrías, pues, pueden ser desde simetrías de tipo constructivo, por ejemplo, cuando se tienen piezas para las cuales no hay una infinidad de posibles configuraciones para una pieza debido a la maquinaria para la que se está considerando. Es decir, la pieza no puede estar colocada en una infinidad de posiciones o de posibles rotaciones, solo hay una cantidad finita de ángulos en las que la puedo rotar. Entonces, todo eso lo podemos representar de manera algebraica, matricial, digámoslo así, con estas matrices que representan esas simetrías. Por poner un ejemplo particular. Otro ejemplo de simetría es cuando en una serie de tiempo, por ejemplo, tenemos algún tipo de periodicidad. Eso produce algo que le llamamos una simetría inducida, que de nuevo se puede capturar acá. Otro elemento donde aparecen simetrías es en clasificación de datos, que es parte de lo que tiene que ver este proyecto que estoy trabajando con estos amigos. Parte de lo que ellos están fuertemente interesados es en clasificar, en problemas de clasificación. ¿Qué familias de datos de variaciones de series de tiempo se pueden asociar con una falla de un equipo, un determinado equipo? Entonces, para eso, las simetrías del equipo determinan, por ejemplo, en qué medida una pieza está perdiendo simetría. Es decir, ingenierilmente hablando, significa que la pieza se está empezando a dañar. Ya no está en los ciclos de control de la máquina, ya la pieza no está cayendo en los ángulos que debería, está como que desfasándose. Y eso se puede identificar, o que hay un engrane que está malo, o que una de las patas está mala. Y bueno, para eso tendría que estar mi amigo Carlos, para hablar ya de los elementos de la maquinaria y todo. Yo solamente hablo de lo que él ha tenido la paciencia de explicarme y que juntos convertirlo en matemática. Ya más allá, pues igual, ya tendría que ya Carlos dar su punto de vista. Pero sí, por lo menos en esa intersección sí nos entendemos, ¿verdad? Entonces, la idea es, parte de la idea es clasificar las configuraciones mecánicas, que una vez que el sistema cae en esos estados, posiblemente se va a presentar una falla. Entonces, la idea es darle mantenimiento al equipo antes que esa falla se presente. Entonces, se necesitan modelos predictivos que permitan determinar en qué momento se va a caer en un estado que eventualmente podría llevar a una falla. Entonces, todo eso se puede representar utilizando estas simetrías, y cuando el sistema empieza a fallar en las simetrías que presenta, entonces empieza a haber una sospecha de falla. Que, de nuevo, aquí la idea es producir los modelos matemáticos, pero que luego los expertos de campo, los ingenieros y las personas involucradas puedan también apoyarse, es decir, no dejar solo que fue uno de los retos que teníamos, ¿verdad? Que cuando planteamos el proyecto, la primera vez que nos sentábamos a platicar, que si iba a ser un proceso meramente de clasificación automática, es decir, soltar el algoritmo, dejarlo vivo y dejar que empiece a generar, a identificar patrones y a generar esquemas de clasificación, esquemas y clases, o si iba a tener algún tipo de interacción con un usuario experto, como para llevar un
control asistido del proceso. Entonces llegamos al acuerdo que fuese una herramienta de esa forma, que pudiera beneficiar al experto y que el experto a la vez le ayude a la herramienta a ir aprendiendo el proceso de clasificación de la mejor forma y clasificación de los fenómenos dinámicos en este caso. Pues bueno, desde esa perspectiva entonces, en principio, lo que en este artículo tratamos, o por lo menos en este primer artículo de esta serie tratamos, es que si yo tengo un sistema que es un sistema natural en general, un modelo, una función que yo desconozco en principio, y en el contexto de la charla, pues modelo lo vamos a interpretar como una función que recibe el estado presente, digámoslo así, y lo transforma en el estado futuro. Yo desconozco esta función en principio, tengo una máquina para la cual pues la idea pues es tratar de descifrar el comportamiento del sistema de falla, es decir, no disponemos a priori de un sistema o de un conjunto de ecuaciones, pero la idea pues es precisamente esa, tratar de producir una estrategia para poder descifrar el sistema. Pues bien, una vez que tenemos eso considerado, no sé si está. Ok. Solo voy a interrumpir un momento aquí, Milena, solo un momentito para ajustar algo. Ahí. Creo que, no sé si es mi ancho de banda que no colabora, pero voy a dejar de transmitir mi video para solo transmitir la diapositiva. Creo que ya se puede ver otra vez la diapositiva, ¿verdad? Correcto. Listo, muchas gracias. Pues bueno, entonces, una vez que tenemos esto establecido, lo que nosotros vamos a tratar de descubrir o de clasificar, según el problema en el que estemos, es los modelos que podemos descifrar o descubrir en términos de los datos. Pero, lo dicho, la idea es que el experto le permita, le dé retroalimentación al sistema para poder determinar que, aunque las simetrías, la idea de las simetrías o parte de la idea de las simetrías, es que los modelos que producimos sean lo que le llamaríamos significativos. ¿En qué sentido? En el sentido de que de que no solamente sean funciones que simplemente transforman un elemento en otro, sino que sigan leyes que son consistentes con la realidad física o mecánica del problema. Y uno de los elementos de control que tenemos para determinar eso son las simetrías que tienen que ver con la naturaleza del sistema y la configuración de la estructura de una determinada matriz de parámetros que tenemos que identificar. Entonces, la idea acá es, si pensamos en el modelo como una cajita negra, pues el modelo va a recibir de entrada el estado presente del sistema, el estado presente, la matriz de parámetros que corresponde a ser identificada, y junto con esta matriz de parámetros y el estado presente va a producir una estimación o una predicción del estado instantáneo en el futuro. Y lo que tratamos de identificar son precisamente estos elementos. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta en particular, que es por ejemplo el de un semáforo. Un semáforo de la vieja escuela, ¿verdad? No un semáforo inteligente ni nada por el estilo. Un semáforo que solamente está haciendo el cruce de luces en una cierta secuencia. Y que no es inteligente ni nada, ¿verdad? Eso es que si hay un cierto tráfico se congelan de una cara y dejan solo circular por la otra. No, es un semáforo que simplemente va a seguir la misma secuencia. Esté malo o bueno el tráfico, va a seguir la misma secuencia. En un ejemplo así, entonces el modelo simplemente se encargaría de establecer, ok, ¿qué luz está? Ah, está en rojo. ¿Qué luz seguiría? Pues dado que está en rojo, debería seguir la luz verde. Pero por supuesto, antes de decir que luz sigue, tiene que ver qué tiempo es. Ok, ¿qué luz está? Roja. ¿Cuánto lleva? Tanto. Entonces, en base a eso, al tiempo y a la luz, a la configuración de las luces, determina la luz que sigue. Si se queda en rojo o si pasa a verde y así sucesivamente. Entonces, aquí es importante ese sincronismo. Pero hay ciertos fenómenos, especialmente en aplicaciones en física y en ingeniería y en ciertos procesos de tipo, y en otros procesos
relacionados, en los cuales lo que nos interesa no es controlar la totalidad de las transiciones de estado, sino un cierto subconjunto de ese conjunto de estados. Por ejemplo, en el caso que mencionábamos de mantenimiento predictivo, a las personas con las que estoy conversando y trabajando les interesa más poder determinar en qué momento se está alcanzando un determinado estado o se está alcanzando una determinada transición de estados que eventualmente podría llevar a un estado de falla de la maquinaria. Entonces, no siempre estamos interesados en la totalidad de un estado, sino en un elemento que es más bien transitorio, o sea, que son una secuencia de estados que solo existen por un momento y luego se presenta el fenómeno en el que se está interesado. Pues bueno, a este dispositivo le llamamos el operador de transición disperso, ¿verdad? Entre comillas, o operador de transición de manera corta. Entonces, el trabajo aquí consiste en identificar esta matriz de parámetros donde las leyes para el operador o se conocen por adelantado o se pueden deducir o derivar a partir de las simetrías. Entonces, una vez que se conocen esas leyes, la idea pues, es poder estimar estos elementos. Específicamente las matrices de parámetros, que es en lo que se centra este subproyecto y el artículo correspondiente. Entonces, parte de la motivación teórica para la tecnología matemática provino de preguntas que se formularon por Bill Arbison, que fue uno de los matemáticos más influyentes en el campo y pioneros en este campo de aplicar técnicas de zestas álgebras, que son elementos así meramente abstractos en problemas de análisis numérico. También el trabajo de Kahneman, Katz y Brunton, en métodos basados en teoría de operadores para identificación de sistemas, y también un poquito en un trabajo conjunto con mi colega y amigo Terry Loring, donde pues encontramos que habían procesos en álgebra lineal numérica y en análisis numérico en donde la topología de hecho jugaba un papel en el control del proceso, en el cómputo, que de hecho habían elementos. Nos encontramos en este artículo que escribimos juntos, que fue el primero de una serie en la que seguimos trabajando. Nos encontramos con algo curioso en ese artículo, y es que descubrimos que hay casos en los que no importa que yo tenga la computadora más poderosa del planeta, y eso con recursos computacionales que mi amigo tenía acceso, lo pudimos corroborar en cierta forma. No importa que tengamos la computadora más potente, si la naturaleza topológica de los datos con los que estoy trabajando no es la adecuada o no da para el cómputo que quiero hacer, no importa. Nos encontramos que hay elementos que en topología le llamamos invariantes, que se pueden reducir a calcular números, que inclusive son números enteros, que si esos números no tienen el valor correcto, no importa que yo tenga la mejor computadora, el cálculo no se va a poder desarrollar. Entonces, detectar esos invariantes es particularmente importante porque le ahorra tiempo y dinero a una empresa cuando quiere hacer un determinado cómputo, especialmente cuando hay cómputo de alto rendimiento involucrado. Caer en un cómputo que va a llevar un montón de trabajo computacional, si la topología de todas maneras no lo va a permitir, pues no tiene mucho caso. Entonces, poder identificar esos invariantes fue una parte importante de este trabajo y pues he seguido un poco con esa idea, tanto trabajando siempre con Terry como trabajando en este proyecto que les menciono. La idea también, a la hora de hacer estos modelos, sea para clasificación de datos o para simulación de modelos, lo que hacemos es replantearlo, reinterpretarlo como un autómata. Como un autómata que lo descomponemos en tres módulos. Por supuesto, cada módulo se puede subdividir y aquí obligatoriamente pues, hay que colaborar. Este es el módulo de recolección, preprocesamiento, recolección, preprocesamiento y postprocesamiento de datos. El módulo de cálculo del modelo y el módulo de cómputo o de ejecución del modelo predictivo. Entonces, las etiquetas 0 y 2 significan o que el cómputo está en proceso, en el caso 0, que está en proceso, que no se ha completado, o 2, que hay errores o insuficiencia de datos. Y por ende, debe retornarse al bloque de
recolección o de procesamiento de datos. Y eso aplica para cada bloque. Por ejemplo, acá, mientras el proceso de cómputo no está completo, se está trabajando en este bloque, en calcular el modelo. Cuando ya está completo, eso es la etiqueta 1, entonces pasa al siguiente bloque. Por ejemplo, aquí se arranca recolectando datos en el autómata, en el algoritmo ya armado, montado en la computadora o en la nube. Se arranca recolectando datos. Si hay errores en los datos o se requieren más datos, hay insuficiencia, entonces se mantiene aquí el bloque. Una vez que está completo el cómputo, pasa al bloque de cómputo de modelos. Una vez que está completo, mientras no se ha calculado el modelo, se está trabajando en el cómputo, hasta que se complete el cómputo y luego se pasa al bloque del cómputo de ejecución del modelo predictivo, bien para predecir o para clasificar los estados en los específicos en los que se está interesado. Se está trabajando en eso, cuando se completa se regresa al bloque de modelo o si en este bloque se identifica que hay insuficiencia o errores en los datos, pues hay que regresar al bloque de procesamiento de datos y así sucesivamente. Nos vamos a quedar aquí para no quedarnos ahí, aquí indefinidamente leyendo el dato del autómata. Pero sí, esta es la idea de este enfoque que también vino de la conversación con estos amigos, ¿verdad? Que estaban interesados en el modelo, en el gemelo digital. Entonces lo primero que me dijeron, pero desde una óptica matemática, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos interpretar para después poder implementarlo? Entonces, matemáticamente hablando, el gemelo digital, pues lo podemos ver así, donde la esencia es que este modelo está vivo, recibe datos y vive mientras no se interrumpa su proceso y está pues continuamente recibiendo, procesando, calculando, modelando y prediciendo. Y ahí se mantiene su proceso de operación. Uno de los ingredientes que necesitamos para hacer estos cálculos son matrices de trayectorias de Hankel, que son elementos que son importantes en algunos de los teoremas. Acá pues no vamos a hablar mucho de los teoremas involucrados en este artículo, pero sí, estas matrices las armamos, por decirlo así, a partir de datos recopilados de información correspondiente al estado del sistema, ¿verdad? El estado inicial, luego hay un estado siguiente, que son datos que se pueden ir compilando, que el gemelo digital puede ir recopilando en tiempo real. Que, por ejemplo, con estos colegas, ellos tienen sistemas de sensores que se pueden colocar y el sensor está, cada cierto tiempo se está muestreando el valor del medido a través del sensor en diferentes puntos estratégicos, en diferentes elementos estratégicos de una maquinaria. Eso se puede monitorear. Entonces eso lo podemos tabular en una matriz de esta forma. Bueno, de hecho se puede tabular en una serie de tiempo o en un segmento de una serie de tiempo. Y luego se puede, un segmento, una muestra de esa serie, la podemos tabular en esta matriz que se le suele llamar matriz de trayectoria, que es bien frecuente en el análisis de series de tiempo. No vamos a ahondar mucho ahí porque probablemente pues es algo que es de esos elementos que compartimos del lenguaje común, ¿verdad? Que es una matriz de trayectoria que corresponde a la serie de tiempo. Pero como acá tenemos simetrías, entonces no nos interesa solo el puro dato, ¿verdad? El puro dato así nomás, la pura tabla de datos, sino que nos interesa, a partir de estas matrices de trayectoria, nos interesa producir estas matrices estructuradas, que identificar la existencia y la necesidad de involucrar estas matrices en el cómputo, pues fue parte de este proyecto que les menciono, donde se ha remitido para publicación pues, estos resultados de esta primera parte del proyecto. Y bueno, pues esa idea, una vez que tenemos identificadas estas matrices con ellas, se puede reformular el problema como un problema así topológico de conectividad, que no vamos a entrar en demasiados detalles en esta formulación del problema, solamente para fines de rigor y para ir viendo un poquito cómo vemos desde nuestra óptica, o por lo menos desde la óptica específica en la que yo trabajo, los problemas de clasificación de datos y de cálculo de modelos. Pues lo que aprendí trabajando en este campo fue que para calcular el modelo, lo que puedo hacer es considerar esta bestia abstracta que aparece aquí, que es lo que le llamamos una cesta álgebra universal. ¿Y qué papel juega? Bueno, pues desde la óptica de los modelos, lo que he llegado a aprender trabajando en este campo es que si los modelos los vemos como cosas que podemos armar con Lego, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, esta es una caja donde están todas las piezas de todos los Legos, de todos los modelos que podemos calcular. Y por Legos, entiéndase bloquecitos así como este, ¿verdad?
que si lo pensamos así iterativamente, ya un modelo que predice el estado en el instante que sigue, es decir, a partir del instante inicial, el instante inmediato sería x sub t más 1, siendo x sub t el instante inmediatamente presente. Luego, el estado que seguiría de este estado sería x sub t más 2. Entonces, podríamos aplicar un esquema de cascada, aplicar otra vez una cajita de estas, un dispositivo de estos para calcular esa predicción. Pues cualquier esquema que se pueda armar así, topológicamente hablando, se puede reducir a encontrar una representación de este elemento abstracto. Entonces, podemos ver esto como un generador infinito de piezas para armar nuestros modelos. Y como aquí están todas las piezas que podemos necesitar, todo se reduciría a encontrar una estrategia para poder seleccionar solamente las piezas y solamente los elementos que consideren solamente los elementos específicos del historial del fenómeno para hacer las predicciones. ¿Por qué? Porque si tenemos fenómenos donde tenemos una larga memoria que estamos tomando en cuenta, es decir, aquí podemos trivializar esto, ¿verdad? Al verlo y decir, ah, ok, son T elementos, una cantidad finita, pero podríamos tener una cantidad enorme, gigantesca de datos y vernos en la necesidad de tener que discriminar de entre esos datos cuáles son realmente relevantes para el fenómeno, para modelar, tanto para clasificar los estados que nos interesan como para hacer predicciones. No sé si en este punto hay alguna pregunta, porque ahorita, así como estoy compartiendo, como dejé de compartir vídeo, no puedo ver muy bien la interacción. Pero no sé si hay alguna consulta hasta el momento o continuamos y luego tenemos ahí el espacio para platicar ya más tranquilo. Yo creo que está súper interesante, Freddy. Bueno, yo he estado haciendo algunas anotaciones. Ya tengo algunas preguntillas, pero si quieres continúe y después más bien vemos qué preguntas hay y ahí las formulamos. Vos nos has visitado, así que posiblemente ya sabes, pero solo para explicar, ¿verdad? Vaya, pues aquí en Honduras nosotros significa listo, muy bien. Porque nosotros tenemos varias frases así muy nuestras que a veces son un poco complicadas de seguir, pero sí, vaya, pues es como listo, así. O también solemos decir cheque también, pero sí es vaya, pues es eso, que sí, seguimos entonces. Sí, de hecho hay algunas de esas que se me han pegado por mi hermana que me dicen, pero a veces entiendo las cosas al revés, pero bueno, dale. Es que vaya pues, yo tengo amigos latinoamericanos también que vaya pues como para dónde o como que uno se está despidiendo o algo así, sí, pero exacto. No, quiere decir que es que va a seguir. Continúa. Sí, Javier me dijo que él se podía quedar un ratito, entonces ahí ya se tuvo que desconectar. Entonces, bueno, muchas gracias a Javier por haber asistido un ratito. No, gracias, pero... muchas gracias. Vaya pues, entonces. Listo, entonces seguimos. Pues con estos elementos, lo dicho. Pues lo que toca determinar es cuál de las piezas de esta colección infinita de piezas que vamos a tener, vamos a utilizar. Entonces, para ello, pues hay un teorema donde se puede resumir una buena parte de los resultados en este artículo que menciono de este proyecto. Que lo que encontramos es, pues lo dicho, ¿verdad? En el momento que decimos topología, pues algo, la intuición nos grita que va a haber un invariante que vamos a tener que ser capaces de identificar y de calcular, que nos va a dar las pistas de qué elementos seleccionar o de cuántos elementos seleccionar. Y pues bueno, en esencia este teorema lo que establece es que existe un invariante que toma valores en un grupo por ahí, que digamos el grupo K sub 0 de C, y que yo necesito, y esto es lo importante de este teorema, que ese invariante se anule, o sea, que su valor sea igual a 0. Es un invariante que recibe de entrada elementos de clases de equivalencia y que en teoría vive en un grupo ahí todo abstracto, pero parte del trabajo es que fue encontrar que de hecho a partir de ahí podemos encontrar una funcioncita que permite convertir ese valor, ese invariante, en un entero, que de hecho se puede calcular, que se puede evaluar. Pues resulta que ese entero no debe ser cualquier entero. Para que
modelo cumpla los criterios de clasificación que se necesitan, esa invariante debe anularse. Si esa invariante no se anula, lo que platicábamos hace un rato, no importa la máquina que yo tenga, el poder computacional de mi computadora va a ser irrelevante. Si la topología está mal, si la topología correspondiente a la estructura de mis datos, porque aquí lo he dicho, estas matrices agregan estructura a mis datos. Entonces, si la topología correspondiente a esa estructura no es factible, no importa el poder computacional del que yo disponga, no voy a obtener algo razonable. Y acá en particular, pues tengo un ejemplo de una serie de tiempo, de una función discreta, y pues calcular un modelo predictivo que permite establecer el comportamiento de esta serie periódica discreta. Y para ello, pues aquí muestro los diferentes valores del invariante a medida que se va variando el número de elementos que se consideran en la memoria para calcular el modelo. Y cuando se anula el modelo para un valor de lag de 17, pues se alcanza la predicción óptima del comportamiento. Para un valor de 1, o sea, claramente diferente de 0 del invariante en este contexto, para este lag, aunque está cerca de este valor de 17, ya se empieza a presentar errores. Empieza a pasar lo que pasa cuando se aplica un modelo no supervisado, por ejemplo, de redes neuronales, que, por cierto, aquí lo importante es que, por supuesto, los datos de entrenamiento que estamos utilizando son pocos, no es ni siquiera el 100% de la muestra que utilizamos para entrenar el modelo. Entonces, con la misma cantidad de datos, solamente que para diferentes configuraciones que tienen incidencia en este invariante, cuando yo lo voy cambiando, vemos que ya aquí cuando el invariante es 1, vemos que eventualmente pues, es muy bueno el ajuste en la muestra que sirvió para entrenar el modelo, pero a medida que sigo evaluando en el futuro, la predicción va perdiendo calidad. Luego aquí el invariante sigue siendo 1, pero se reduce el número de lag. O sea, considero todavía menos elementos en la memoria de eventos. Es peor el desempeño hasta que aquí el invariante también tampoco se anula y el número de lags es pequeño, es todavía peor el rendimiento. Entonces vemos con este ejemplo, es una ilustración de lo que este teorema permite identificar. Acá tengo un ejemplo calculado con TensorFlow, la herramienta esta para el cómputo de redes neuronales que provee Google Incorporated. Aquí pues es una predicción básica con un entrenamiento sin recurrencia ni nada, una red neuronal elemental para que fuera justa la comparación. Y en la contraparte apliqué la tecnología basada en este proyecto que les mencionaba, igual, sin combinarlo con redes neuronales de postprocesamiento, sin hacer extracción de features, de características, nada. En las mismas condiciones para que la comparación fuera justa. Entonces, bajo las mismas condiciones con una red neuronal estándar, vemos que las redes neuronales empiezan a exhibir algo que es muy típico, muy clásico de ellas, que ajustan muy bien en el entorno de los datos de entrenamiento, pero a medida que nos alejamos del segmento correspondiente a los datos de entrenamiento, la predicción se vuelve cada vez menos acertada. Y acá está la contraparte topológicamente controlada, basada en la tecnología que hemos considerado para este, que hemos trabajado y desarrollado para este proyecto, y que está también desarrollándose, para lo cual, pues, por supuesto, mis estudiantes y amigos con los que estoy colaborando pues, me están ayudando, pero esta es la parte que ya está desarrollada. Y otro ejemplo pues, es el fenómeno de transferencia de transporte de vórtices para la parte del análisis de señales. A la izquierda, pues, la señal sintética correspondiente a este modelo. A la derecha, la señal identificada por el esquema para un valor del invariante de 0. Entonces la predicción del transitorio y de la señal estacionaria pues satisfacen los criterios que se le establecen al algoritmo de identificación del sistema. Por supuesto, dado que fue posible anular el invariante. Ya más adelante vamos a poder platicar un poquito de qué significa ya
en términos de datos y de modelos, esta invariante, esta bestia topológica abstracta, ¿qué significado tiene al momento de trabajar en el modelo desde una perspectiva meramente intuitiva? Que es de hecho como yo siempre traté de verlo al principio, antes de tratar de formularlo de manera más formal. Aquí pues hay un pequeño ejemplo en señales sintéticas de modelos epidemiológicos, con señales, aquí está con señales sin ruido, lo he probado con señales con ruido, aquí pues no documenté esa parte porque es parte de otro proyecto, pero que precisamente permite exhibir un elemento que es clave y fue una de las motivaciones para desarrollar esa tecnología de control topológico, que es poder controlar la sensibilidad de los modelos al ruido, que es un problema serio al momento de identificar modelos y de clasificar modelos, que la sensibilidad al ruido hace precisamente que sucedan cosas como estas. El ruido en los datos hace que se exageren estas pérdidas de confiabilidad. Acá ya para un ejemplo más físico, para identificación de modelos de ondas viajeras, que de repente esto, tal vez esto, ya que aprovechando la pregunta que hacías al principio, de repente esta podría ser una posible aplicación del modelo en el contexto de las costas, ¿verdad? Las ondas viajeras que se forman en el mar, de repente ver en qué medida un modelo de este tipo podría servir para hacer estas predicciones, identificar este modelo. Aquí pues yo utilizo esta tecnología para identificar los modelos, comparar los datos de entrenamiento contra los datos predichos por el modelo una vez identificados. De repente podría ser una posible contexto, ¿verdad? En el mar, este tipo de ondas no lineales, este tipo de ondas viajeras, pues podría ser de repente un contexto de dónde estos modelos aparecen ahí. Parece que sí, que encontramos costera, nuestra respuesta. Pareciera. Y pues bueno, ¿hacia dónde va esto? Pues, ¿y para dónde es mi intención colaborar con, o seguir colaborando con amigos y con mis estudiantes? Automatización de gestión de inventario. Es de hecho una de las fases que estos amigos ingenieros me plantearon. La otra es para la parte de esquemas de procesos de mantenimiento predictivo de equipos industriales. Que para eso pues lo estamos combinando ahí con otras técnicas que pues igual tengo que reunirme con ellos de hecho esta semana. Compresión de datos, pues ahí lo combino con wavelets, que no sé, tal vez entre los compañeros que siguen, que están ahí en la discusión, algunos han utilizado wavelets. De repente quizá todos hemos utilizado wavelets, aunque sea indirectamente, pero en particular R, por ejemplo, tiene un paquete que de hecho es el que yo utilicé en este otro proyecto en el que estoy trabajando para extraer los filtros, porque R es bien, bien amigable para calcular los filtros. Luego con esos filtros genero las matrices con las que hago el preprocesamiento de los datos. Entonces, pues bueno, una parte es esto, compresión de datos, procesamiento de audio e imágenes. Lo mismo para clasificación de fallas y para clasificación, para automatización, para este elemento que también estos amigos me dijeron que les gustaría que fuéramos pensando en eso, que es aplicaciones en Internet de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando para identificación de voz, una lavadora, por ejemplo, tienda que ya le dijiste que arranque su ciclo, por poner un ejemplo. Entonces, que identifique el comando, ese tipo de cosas. Y también para modelación basada en desempeño. Esto pues fue con otros amigos, que ellos son ya del área de ingeniería civil, que ellos están interesados en eso, que colocando sensores en puntos específicos de ciertas estructuras, poder calcular modelos en tiempo real basados en desempeño para esas estructuras, dado que pues igual hay modelos, ¿verdad? Los modelos matemáticos convencionales, pero luego están los modelos que aparecen ya cuando la estructura envejece, que ya no necesariamente son, por decirlo así, los modelos clásicos, ¿verdad? Que se enseñan o se aprenden en cursos de matemática para ingeniería de estructura, sino que son modelos que pues hay que descubrirlos con base en los datos recolectados con sensores. Y pues aquí un poquito de las referencias. El artículo de Arbison, que fue una de las fuentes de inspiración, Sister Algebra and American Linear Algebra, del Journal of Functional Analysis, es un bonito paper. El trabajo de Kahneman, Cutts y Brunton, Cindy Pye, que fue también un elemento, es una implementación del esquema Cindy que ellos desarrollaron,
para identificación de sistemas no lineales, un excelente paper que también fue de mucha motivación e inspiración. También a este trabajo que publicamos con Terry en el Journal de Física y Matemática, y a este artículo que ya remitimos para publicación con base en estos resultados. Y pues este artículo a la vez está relacionado con esta página del GitHub, con mi página del GitHub. Ahí pues hay código que ya está disponible, código abierto, para pues calcular modelos dispersos con esta tecnología topológicamente controlada. En caso de que pues cuando alguien vea las grabaciones quiera ver ahí, hacer experimentos, voy a estar más que feliz que pueda probar ahí los programas y que me pueda platicar en qué los ha aplicado, en qué los ha utilizado y qué oportunidades de mejora les encontró, qué le gustó, qué no le gustó. Porque bueno, eso mantiene creciendo esta tecnología y nos permite mejorarla. Y bien, pues eso sería lo que tengo que compartir así en diapositivas. Así que si hay consultas o preguntas o inquietudes, voy a estar más que feliz de conversar al respecto. Vamos a ver, yo estoy tratando de poner la cámara, pero no sé, seguramente la señal ha estado muy, muy, muy sensible. Pero, Freddy, súper interesante tu charla. Gracias. Me parece, bueno, tengo un montón de comentarios. Yo no sé, no se está capturando mi señal, ¿verdad? Mi video. Creo que por el momento no. Voy a... Voy a probar otra vez a ver si funciona. Adelante. Parece que Alejandro levanta la mano. Adelante. A ver, sí, dale, Alejandro. Hola, mucho gusto. Sí, de hecho, yo soy ingeniero civil recién graduado, entonces me quedó la duda con eso que dijiste al final. Si pudieras explicarlo, cómo se hacen las aplicaciones para esto, porque sí, es un tema muy distinto para lo que yo estoy acostumbrado. Entonces, sí lo puedes explicarlo. Relación basada en desempeño. Ajá. Sí, pues yo creo que quizá más platicado puede ser, Alejandro, creo que va a ser mejor. Porque igual no tengo aquí como que diapositivas de la configuración, pero te platico en qué consiste. La idea es que, por ejemplo, si tenés una estructura, puedes hacerlo tanto con una estructura que ya vive, Alejandro, que ya existe, ¿verdad? Por lo menos con estos colegas que he estado trabajando. Puedes colocarle dispositivos electrónicos que van a recolectar información que sea de interés para vos. Pueden ser así como que sensores que te van a producir acelerogramas, o que te van a producir datos que después vos podés interpretar en diferentes puntos, en diferentes ubicaciones. Y la idea con esto, Alejandro, es que eventualmente vos puedas identificar a partir de cómo la estructura va evolucionando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si son estructuras que están sujetas a vibraciones en su uso cotidiano, por ejemplo, segmentos específicos de puentes. Por ejemplo, aquí en la ciudad donde yo vivo, Alejandro, hay un puente específico que todos sabemos que vibra a ciertas horas y que si uno va cruzando a pie o que si estás en un carro, vas a sentir la vibración. Y son elementos que vos, en esos tipos de estructuras, vos puedes colocar sensores en puntos estratégicos, tanto como el presupuesto lo permita o como el interés tuyo lo permita, y que te van a generar secuencias, trenes de señales. Y a partir de esas señales, vos puedes generar un modelo con una determinada cantidad de grados de libertad, donde vos podés hacer dos cosas. O a priori, plantear que es una especie de oscilador no lineal, parecido a lo que se hace cuando se hace un análisis preliminar de oscilación no lineal de una estructura. O puedes irte por el camino de decir, no, lo que yo tengo es una cajita negra, no sé si es un oscilador no lineal, no sé si voy a tener una matriz de rigidez que voy a estimar de manera específica, pero simplemente tengo entradas, salidas y tengo estos elementos que voy a procesar y a partir de ahí voy a extraer mi modelo. Y la idea aquí, en la línea de por lo menos en lo que estos amigos están interesados, es en poder identificar estados o puntos en los cuales la estructura empieza a presentar comportamientos que indican que hay un segmento que ya necesita ser reforzado o ser cambiado, o que simplemente la estructura está llegando al extremo ya o ya cerca al final de su vida útil. Todo a partir de las oscilaciones. Entonces, eso es posible decirlo con estos sensores, no solamente instalados, Alejandro, hasta donde yo sé, y esto ya es
El problema aquí que tengo, Alejandro, es que los amigos que están interesados en la parte de civil, ellos solo conocen la tecnología que ellos aplican, es más de escaneo con láser, con dron. Ajá. Mientras que los amigos que... Sí, no invasiva, métodos no invasivos. Exacto. Mientras que los amigos que tienen la tecnología para instalar los dispositivos, ¿verdad? Los sensores electrónicos en la estructura, ellos son de otro campo. Son los que, mencionaba, que están en la parte de industria. Entonces, por eso es que te digo que sería como interesante y por eso me gusta tanto estos espacios, como para buscar ese espacio, ¿me entendés? Donde podamos todos platicar y decir, ah, fíjate que eso que usas allá, yo creo que yo lo podría aplicar aquí. Ajá, exacto. Sí, entonces, pero sí, me cuesta un poquito porque me toca como que vivir entre los mundos, pero cuando llevo las cosas de este mundo a este mundo, entonces los de este mundo me dicen, no, fíjate que eso se escucha interesante, pero no lo termino. Sí, no se traduce bien, sí. Sí, y el problema que yo quisiera decirle, ah, sí, no, yo te explico, pero el problema es que entonces tengo que ir y decirle a mi amigo, no, fíjate que sería mejor que esta parte se la explique vos. Pero sí, yo creo que todo se resolvería, Alejandro, precisamente haciendo esto que Milena está proponiendo, está armando aquí, que es como que un espacio donde todos podemos platicar y poder comunicarnos y poder todos ver con cada quien con sus ojos el trabajo del otro y ver cómo el trabajo del otro pues engrana el trabajo propio y así. Le agradezco mucho por su trabajo y la exposición, muy, muy interesante. Y... No, para servir, a la orden. ¿Cómo te diste cuenta, Alejandro, de este espacio? Ah, me lo compartió don Javier. Ah, buenísimo. Sí, 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 es que él sabe que me gusta meterme en cosas extrañas, entonces me dijo que listo. Me dijo que entrara a la reunión. Pues escogiste bien el lugar, Alejandro. Esta es una de las cosas más extrañas. se sorprendió. De la mejor manera posible. No, no lo decía como sin ofender. Sí. Y no, Daniel. Al principio es así. Una pregunta, Alejandro. ¿Daniel es compañero tuyo? Daniel, no, el que estuvo aquí. Ajá. No lo conozco. Es que pidió que le compartiéramos el enlace, pero no sé si tengo el correo de él. Bueno, entonces, si por alguna razón ahí, dice, vuelve a comunicar con nosotros, le mandamos la información. Oh, ok. Sí, no, pero no lo conozco, lastimosamente. Ok. Está bien. No, ahí se va a dar cuenta, de todas formas, por las redes. Así como le llegó la información del enlace, le va a llegar... O sea, pues que nos mande un correo o algo así, o que se inscriba en el chat del WhatsApp que tenemos. También tenemos un chat por si quieres inscribirte y estar recibiendo información. Pues este es un espacio que lo estamos abriendo sobre todo los martes y que incluso también está abierto para vos, para que presentes tu trabajo, si quieres participar también y exponer tus ideas. Y pues ahí la idea es que nos apoyemos entre todos nosotros para elaborar mejores investigaciones, mejores modelos, mejores tecnologías y sobre todo pasarla bien, aprender bonito y conocer amigos donde puedas ir a visitar en Honduras y que te lleven a bucear al Roatán. Me parece perfecto. ¿Ve? Sí. Este club es muy chido en ese sentido. No, buenísimo. Yo tengo varias preguntas, Freddy. Y si Alejandro también quiere aportar más, pues bienvenido. Entonces, porque... Bueno, una de las cosas que incluso dijiste en algún momento fue que si era estimación o predicción. Entonces, bueno, ese es uno de los temas interesantes, ¿verdad? O sea, si una estimación es exactamente lo mismo que una predicción. Y sobre todo porque en el caso tuyo lo que veo es que, digamos, es muy fácil ver la predicción porque tienes un contexto cerrado, en especial, por ejemplo, cuando estamos hablando de tecnología o temas, digamos, modelos dinámicos cerrados, como lo es un carro, por ejemplo, un motor, y que incluso hasta sabes cuánto combustible y cuánta energía, digamos, le estás insertando y un montón de cosas. O sea, que a nivel físico es súper palpable. Entonces,
el efecto, digamos, es fácil verlo y por eso entonces es fácil decir, ah, ok, sí, porque tiene que funcionar. Entonces, de ese lado, me parece mágico este tema de lo de la topología, tal vez, no sé si lo entiendo bien en el sentido de como un factor que condiciona al sistema. Sí, exacto. Es esencialmente un número que a lo que se reduce todo esto es a calcular un número. Un número que te va a decir si vale realmente la pena seguir invirtiendo el trabajo de cómputo en buscar una ley, un modelo predictivo o un modelo que te permita determinar o calcular el estado siguiente. Si la topología no está bien y ese número no se anula, no importa la computadora que yo tenga. Y eso conecta con lo que te decía hoy en la mañana, que trabajaba con mis estudiantes. Les decía, precisamente en la clase de topología algebraica, que la topología es así. Tiene ese poder de ayudarnos a demostrar que existen cosas, pero cuando le preguntamos cómo calcularlas, ahí está el problema. Porque podemos demostrar que existen un montón de cosas, pero ya al querer calcularlas, ese es otro problema. Y eso es lo divertido de este proyecto, lo que me ha resultado bastante interesante en particular, que permite ver las cosas desde una perspectiva así como abstracta, pero a la vez conectarlo con algo así bien computacional. Y pues ahora la idea pues es un poquito empezar a extenderlo, llevarlo pues, en particular estoy particularmente, me llama bastante la atención elementos de tipo social, por ejemplo, ver qué componentes, es decir, ahí sería demasiado ambicioso tratar de aparecer con un modelo general, pero por lo menos qué componentes podríamos, de nuevo, no necesariamente clasificar toda la dinámica de un fenómeno social, pero sí puntos críticos, digámoslo así, puntos en los cuales se hace una disyuntiva y se produce un cambio entre los posibles resultados. De repente eso sí podríamos tratar de hacer un primer acercamiento, pero de nuevo, tendríamos que contar con apoyo y colaboración de amigos del área social, de que tengan experiencia en comprender la fenomenología, que a mí personalmente me ha ayudado bastante poder conversar con amigos que me digan, no, mira, esto sí funciona, si armas un modelo demasiado elegante, va a estar bien bonito, les va a gustar a ustedes en matemática, pero nosotros no lo vamos a poder usar porque no va a tener aplicación práctica. Entonces, como eso a mí me ha servido bastante, decirles, miren, esto es lo que tengo ahorita, ¿cumple con los requisitos o no? Esta es la matemática involucrada, pero es aplicable en este contexto. Creo que eso es saludable. Para mí como matemático es saludable. Esa franqueza. Mira, quiero mostrarte algo, porque es muy... luego como expresaste el modelo, a mí me resulta muy interesante. Porque otro concepto que usaste que está ahí es el subconjunto de transiciones de estado. Entonces, lo que estoy captando es que lo que estás haciendo es repitiendo muchas veces el experimento y entonces tienes como casi todo un muestreo enorme, digamos, de las veces en las que, digamos, el sistema está interactuando. Creo que sí. Está haciendo como esa cognición, ¿verdad? O esa transición o esa forma de moverse. A veces pasan los dos casos. A veces pasa así, tal como lo estás diciendo, tenés la suerte de que puedes hacer varias réplicas y tu modelo puede aprender de las diferentes configuraciones, pero también a veces no tenés como que tantas oportunidades. Entonces, alguna te toca como producir este modelo sobre la marcha y es ahí donde viene, por decirlo así, la opinión experta. Y donde el modelo no debe dejarse solo, sino que el experto debe estar ahí monitoreando cómo se va comportando. Y que aunque el modelo establezca una determinada cosa, pero que el experto pueda terminar, ¿tiene sentido esto? Es decir, como platicábamos, ¿verdad? Aunque se consideren las simetrías, que eso también se alinea, ¿verdad? Por ejemplo, en una edificación, aprovechando la participación que hacía Alejandro y lo que mencionaba Alejandro, en una edificación hay una simetría específica, es decir, si yo tengo un sistema de marcos de concreto, hay una cierta torsión que puede haber, que son simetrías admisibles. Más allá de esa torsión, y significa que se pierde la simetría y que la edificación se está rompiendo, se está dañando.
que eso pasa mucho en el régimen no lineal, cuando una estructura empieza a ceder, y esto lo he aprendido precisamente trabajando con estos amigos, cuando empieza a ceder, muchas veces, por ejemplo, en un sismo, y es por eso que se ha hecho este esfuerzo de hacer el análisis basado en desempeño, muchas veces cuando se empieza a ceder, hay como señales, indicadores no lineales, que permiten ver cuándo eso va a suceder, que es como que los elementos de columna en ciertos segmentos son los que van a presentar un comportamiento rotular y que va a producir la falla. Entonces, ese tipo de elementos se pueden identificar. Pero, como vos decís, se necesita tanto el caso en el que tenés diversas réplicas que podés controlar y poder aprender de la experiencia, de diversas experiencias, o tomar ciertos riesgos un poco más elevados, porque no tenés tantas réplicas, solamente tenés casos excepcionales. Entonces, tratar de identificar un modelo no lineal solamente con la información semi-excepcional que estás manejando. Entonces, los dos casos pueden suceder. Pero ahí sí, mira, ahí un diagrama de un modelo compartimentado. Ahí se ve en la pantalla. Sí. Bueno, yo solo rápidamente quería mostrarte porque me parece muy interesante incluso cómo vos estás armando el sistema. Y es que entonces después yo, cuando viendo tu esquema, yo me pregunté, pero si yo misma estoy describiendo tu esquema como un sistema cerrado, en el que lo veo fácil de palpar y que entonces por eso uno hasta se atreve a predecirlo, digamos, o a generar una estimación que pareciera muy precisa, ¿verdad? Muy, muy, con muy poco error, decir, ajá. Como que por lo menos hay una probabilidad alta de tener certeza de que va a suceder de cierta manera. Ajá. Entonces, ahora, pero digamos que acá lo que tenemos modelado en ese esquema es en realidad una población y digamos es como cuando ya cumplen 40, 45 años y se modelan los últimos, como 55 años de vida, digamos, de que podría tener una persona. Bajo el supuesto, digamos, de que, digamos, podría llegar a vivir 100, digamos, y que cada año que no llega a los 100 años, digamos, es como una pérdida ahí. Entonces, en este caso, digamos, cada nodo representa un estado. Okay. Y como son enfermedades, en este caso, digamos, representando enfermedades crónicas, esto quiere decir, por eso es que está aquí el síndrome metabólico, que básicamente, digamos, son esta lista de factores de riesgo que, digamos, están asociados a enfermedad cardiovascular y diabetes. ¿Y esos coeficientes, Milena, esos lambda que aparecen ahí? Esto es porque ahí están representando las transiciones de, digamos, una transición de probabilidad en este caso. Okay. O que aquí lo interesante sería verla en un sentido, digamos, la homologación de los conceptos, pero sí hay, digamos, dos estados en los que el modelo, digamos, va a transitar. Entonces, bueno, esto es montado en un modelo de Markov más que todo, y es un modelo de Markov con incertidumbres. Entonces, utiliza distribuciones de probabilidad ya modelos establecidos como las distribuciones normales y todas estas para, digamos, describir. Y una pregunta, ¿cómo cada estado, Milena, lo modelas como un punto en un espacio o le haces corresponder? Eso es lo que me interesa porque precisamente este tipo de modelos me los encuentro en otro contexto muy probablemente, pero... Por ejemplo, algo que yo hago cuando trabajo con modelos compartimentados, bueno, yo le llamo compartimentado, no sé si está relacionado directamente con los diagramas que vos estás trabajando, pero por ejemplo, cuando tengo modelos compartimentados, donde lo que buscamos son precisamente calcular, por decirlo así, secuencias de esas flechitas, determinadas secuencias a partir de un determinado estado, una secuencia probable que va a llevar a un siguiente estado y luego a un siguiente estado. Sí, ahí lo que yo pienso es que probablemente tus modelos tengan, digamos, como diría yo, como mayor resolución a la hora de describir, digamos, como las transiciones entre estado y estado. Por ejemplo, algo que se me ocurre, porque me interesa, sería de repente
Algo que le llamamos en mi campo embeber el sistema. Por ejemplo, a cada dibujito, a cada bloque, a cada estado que vos identificas aquí, por ejemplo, síndrome metabólico, hacerle corresponder como un vector. Por ejemplo, podemos iniciar, si tenemos, a ver, 3, 6 estados, podríamos empezar con 6 vectores en R6 y empezar a buscar una matriz esparcida que produzca transiciones entre los estados. Te digo lo que se me ocurre así, para es algo que yo siempre hago, de tratar de relacionar lo que aprendo nuevo. Con sí, campo, es que por eso creo que fue que quería que lo vieras, para ver exactamente esa reacción tuya, porque me parece, bueno, te cuento un poco, digamos, cómo programé todo esto, ¿verdad? Digamos, qué evidencia está insertada acá. Porque también eso tiene todo un proceso que yo llamaría bibliométrico, ¿verdad? O revisión sistemática, okay. Y todo para ver, por ejemplo, ya el estado de la cuestión en términos, digamos, de qué se sabe a nivel científico de estas transiciones. Porque si bien lo mencionaste, el aquí es esto que vos dijiste de cuando uno... le habla al experto, ¿verdad? Y le pregunta, o a esa figura que uno piensa que es el experto, pero en realidad hasta puede ser la mamá de uno, ¿verdad? Que uno le pregunta, mira, mamá, ¿qué vos pensás? ¿Por qué cuando las manzanas caen, no sé, algo así? Entonces uno está simplemente haciéndose preguntas, o le pregunta a alguien, mira, y bueno, ¿cómo son estas transiciones? Pero entonces acá... yo en diferentes contextos y yo desde mi perspectiva, digamos, lo planteaba como una lógica biológica. Okay. Ahora, esto yo luego lo hablé con filósofos ya o personas que sí han se dedicado al arte de la filosofía y a la ciencia de la filosofía o al pensamiento, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo. Y ahí ya entendí también, bueno, cómo esos dos conceptos podrían, todo un abismo de discusión entre esos dos conceptos, ¿verdad? Entre lógica y biología. Ajá. Pero bueno, la cosa es que acá el punto es que, digamos, por ejemplo, esto de diabetes, y si esto realmente es una consecuencia del síndrome metabólico en primera instancia, esa es como la primera pregunta que uno se hace. Entonces uno se va a observar y entonces ahí es donde se hace investigación observacional y entonces es donde ve, digamos, tiene estudios que se le llaman estudios de cohortes y tenés un grupo de personas, digamos, de una población, de un lugar, digamos, de Costa Rica y, digamos, de todas esas personas que viven en ese país de Costa Rica, que nosotros básicamente vemos quién tiene hipertensión, quién tiene colesterol de tal tipo y quién tiene, digamos, tales características, ¿verdad? Y de eso, digamos, hacemos una clasificación y entonces vemos quién tiene síndrome metabólico bajo ciertos niveles de parámetros y qué personas no lo tendrían bajo, digamos, una definición que corresponde, digamos, a un diagnóstico. En este caso es un diagnóstico de un síndrome, no es un diagnóstico, digamos, de un estado como la diabetes. De hecho, a eso hace referencia a los colores, digamos, como que hacen, conciencia sobre lo que hay detrás de cada una de estas definiciones, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que el síndrome metabólico, digamos, tiene unos valores que, por ejemplo, el tema de la obesidad y la glucosa y la intolerancia a la glucosa en especial, que se genera como una especie de que dentro del objeto que yo estoy utilizando para predecir, en realidad no es diferente del necesariamente del predicho. Entonces, digamos como que hay una mayor probabilidad de decir que una persona tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes si tiene síndrome metabólico y no necesariamente la enfermedad cardiovascular. Pareciera que dentro de todo el sistema, después de observarlo y observar la información, la enfermedad cardiovascular viene a desarrollarse como después de haber desarrollado diabetes. Pero el punto es que a nivel matemático, a nivel, digamos, estadístico o de modelación,
El elemento este que esté un parámetro que al final, digamos, es como que yo esté diciendo, ok, bueno, yo voy a medir la glucosa, ¿verdad? Pero la definición de la glucosa para diabetes, o sea, para que define la diabetes, es a partir, digamos, de 110, que digamos es como un valor del nivel de azúcar que hay en la sangre. Entonces, pero si ese valor, digamos, es 109, digamos, o 100 nada más, entonces no se clasifica con diabetes. Pero sí, digamos, entre 100 y 110, digamos, yo lo que digo es que entra con un factor de riesgo porque está muy cercano, digamos, a esa definición. Entonces, este tema, digamos, como que me genera a mí, como que la información de la predicción ya está contenida ahí. Entonces, se genera como un problema de endogeneidad, o sea, como que ya está presente en lo que yo al final quiero predecir. Entonces, es como muy obvio, de algún modo, como que me va a salir, o sea, como que si yo estoy observando la diabetes, y esa es la definición de la estoy observando la glucosa, perdón, y esa es la definición de la diabetes, pues, en cierto punto, digamos, eso llega a ser como una imagen, ¿verdad?, de la función. Entonces, eso es como un dilema que hay en este modelo, ¿verdad? Entonces, porque aquí es donde me llamó mucho la atención el hecho de ver el tema de la interacción, pero sobre todo cuando dijiste el tema de cómo entra en juego la parte topológica. Porque de repente, o sea, tal vez no bueno, vos ahí tenés una topología implícita por la conectividad entre los estados. Debe haberla, o sea, porque sí hay incluso todo un tema espacial, incluso alrededor de cómo fluyen estos temas, porque hay todo un asunto de movilidad que para mí, digamos, te lo digo así, o sea, para mí, digamos, esta sería como la forma en la que sería insertar los modelos que se utilizan para enfermedades infecciosas. Se hacen en menor tiempo, digamos, estas simulaciones, yo lo que estoy, como te dije al principio, les dije al principio, que eran 55 años de simulación, ¿verdad? En las enfermedades infecciosas tiende a observarse nada más como los 7, 5 días, digamos, o el mes, digamos, que dura la infección. No se ve necesariamente, a nivel de investigación clínica observacional, digamos, yo no necesariamente sé si el paciente tiene diabetes, que eso es algo que está entrando en juego actualmente, ¿verdad? Pero bueno, eso era algo que quería mostrarte un poco para que vieras, sí, a nivel social es más fácil ver las fallas, digamos, tal vez no son fallas, sino como no aproximaciones exactas de lo que sería, digamos, el modelo, ¿verdad? O sea, cómo el modelo tiene su propia crítica, ¿verdad? Y que de repente es derivación de toda nuestra construcción cultural, pero ahí es donde viene para mí lo interesante de estas conversaciones, porque entonces, por ejemplo, decías, uno de tus modelos, ya una de las filminas que tenías y que lo relacionamos incluso con el mar. Y entonces, esa es una de las preguntas que yo he tenido, de hecho. O sea, ok, nosotros empezamos a observar, por ejemplo, y esto en el Centro de Investigación de Ciencias del Mar y la Inmunología de la UCR, eso. Ellos tienen observatorios, ahí está Ernesto, ellos tienen observatorios y todo, y miden el tema de las olas del mar. Bienvenido, Ernesto. Oh, aquí vengo un ratito para poder compartir un rato, no sé si entiende la palabra rato. Hola, Ernesto, qué bueno que ya estás por acá. Saludos. Bueno, ahí nada más para mientras Ernesto entra. Bueno, una de las preguntas es, ok, empezamos a observar las olas y cómo utilizamos esa información. Digamos que ahí yo también me hago
una pregunta sobre la pregunta, o sea, ¿para qué investigamos de esa manera? O sea, ¿qué es lo que queremos aprender de ello? Es que Freddy mostró unas envidiables playas al principio, entonces todo. Y está Alejandro también, que es de Ingeniería Civil, y está discutiendo también aquí con nosotros. Mucho gusto. Y Ernesto es un profesor de teoría estadística de Chile, de la Universidad Pontificia de Chile. Y él también es parte de nuestro equipo de discusión y crítica. Pero Ernesto es el que le gusta acribillar a las personas. Entonces, no. No, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido todo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha desacelerado la vacunación, la gente no se quiere vacunar. En Chile llevábamos 5 millones de vacunados. ¿Qué más ha pasado? Ha pasado que igual estamos muy cerca del colapso de los hospitales o clínicas. Sí, eso. Tenemos elecciones de presidente, este año tenemos muchas elecciones, tenemos elecciones de presidente en noviembre, no hay nada que sea interesante. Y se instala la convención constituyente, ahora en un par de días más probablemente. Y lo primero que tiene que discutir los 155 convencionales, le llamamos acá, es el reglamento, ¿no? Y eso puede durar meses. Porque tienes que saber qué comisiones hacen, cuáles son los quórum, cómo seleccionas expertos, entre comillas, si quieres o no que te expliquen alguna temática. Etcétera, es bien complejo. Si se hacen bancadas o no, si solamente se va a sesionar en Santiago, en provincia, si se hace abierto en un canal de televisión, como ocurre en nuestro parlamento, uno puede ver las sesiones en directo, si se hace abierto o no, si es que uno pregunta a movimientos sociales o quien sea, si es vinculante o no es vinculante. O sea, el reglamento es muy complejo, ¿no? Antes de discutir los temas de la convención. Así que en eso estamos, eso por lo menos es interesante. Vamos a ver. Sería bueno. No, de hecho, bueno, una de las cosas que pensamos en el principio y de repente podemos hacer un especial geográfico, geopolítico de nuestras latitudes. Porque sí lo hablamos en un principio, yo creo que es vacilón porque coincide con todo el tema del mar, ¿no? Y de cómo se definen las fronteras y cómo nos afecta. Y justo nos estábamos preguntando, digamos, ¿por qué sería importante, por ejemplo, medir las olas del mar o observarlas? ¿Por qué sería algo que contribuiría a nuestras actividades civiles y sociales? Yo no sé si aquí en Chile, a lo mejor Freddy sabe, pero yo sé que aquí hay harto trabajo empírico a causa de los tsunamis. En Chile hemos tenido tsunami siempre, digamos. De hecho, se supone que el terremoto y tsunami del cual se tiene registro, yo no sé cómo llamarle, no un registro como un texto, sino que con algunos instrumentos de medición, el más grande del mundo ocurrió en Valdivia, en Chile, en el 1969. Fíjate que yo creo que entre la costa y la plaza central de Valdivia deben haber 25 a 30 kilómetros. Y cuando fue el terremoto,
y luego el tsunami, llegaron, había botes en la plaza. O sea, el mar entró por el río así y fue una escala. De hecho, el otro día leía un texto de 1580, donde ya se hablaban, pero eso es un registro, digamos, un relato, ¿no? Que ya se hablaba que hubo un terremoto y que el mar salió también. Entonces aquí hay trabajos de, no sé bien lo que hacen, ¿no? Eso sí que lamentablemente no lo sé, sé que hay gente en la Universidad de Chile que trabaja mucho en, y entiendo que entonces tunea la dinámica de las olas, anda a saber qué cosas, digamos, pero yo sé que hay, yo sé que han habido algunos matemáticos que han colaborado con los geofísicos, no sé cómo se llama, los sismólogos. Sé que también no, se ha ido mejorando en el tiempo, pero no muy rápidamente, las estaciones de monitoreo. Así que si hay, hay harto trabajo de olas, pero yo no sé, ahí a lo mejor al que le interesa se puede meter en lo que ha ocurrido, digamos. Yo quiero mostrarles, pero voy a ver si lo encuentro rápido, el mapa. Quiero mirar cómo se llamaba la presentación de Freddy. ¿Cómo se llamaba? Era identificación de modelos dispersos por aproximación de bajo rango. Tal vez la puedes, tal vez la puedes colocar solo para que se pueda quedar ahí. Bueno, igual luego la vamos a colgar también. Y Freddy tiene todo un repositorio que me parece genial para fortalecer todas estas dinámicas e ir haciendo repositorio y que nos permita también recordar y que vamos elaborando. Además de que, sí, de hecho, me parece genial también el código abierto y llegar uno. Sí. Es a veces tan, es como encontrar oro eso. Sí, es algo que a mí me gusta bastante también. Cuando hablas de identificación, ¿te refieres a, como lo dicen los matemáticos, a que uno tiene un ill-posed problem? ¿O no tiene nada que ver con eso? Uh-huh. Es como un problema. Si querés, Milena, y si le parece bien Ernesto, tal vez con una diapositiva nomás para mostrarte el contexto. Muéstrame. Para que sigamos la plática un poquito más orientados. Vamos a ver. En el contexto, Ernesto, es en esencia la identificación del modelo se restringe. Hay diversos casos de extremo a extremo. En este caso, en el caso de este caso específico y del artículo que se remitió correspondiente, pues me concentro en modelos. En el contexto ingenieril es lo que se le suele llamar un black box, ¿verdad? Una caja negra en donde vos solo sabes lo que entra, lo que sale y querés descubrir lo que cómo funciona por dentro. Uh-huh. Pero esta sería más una caja gris, porque hay cositas que sí sabes cómo funcionan, pero hay algunos elementos que son los que querés descubrir. Y en particular acá, esos elementos se pueden reducir a una matriz de parámetros, en la cual la mayoría de los elementos de esa matriz son ceros y solo hay unos cuantos diferentes de cero. Y esos son los parámetros que querés identificar. Y para ello, pues la contribución de este artículo, la contribución principal considero que fue descubrir este invariante, que es un número entero que se deriva, se obtiene a partir de un elemento topológico. Y que lo que nos dice es que para que el modelo sea identificable y sea razonable, digámoslo así, sea significativo en el contexto del modelo, o sea, que los datos, que las predicciones que produce tengan algún significado y que no sean solamente ruido numérico, costosamente calculado con una computadora, este número debe anularse. Que, bueno, el número, pues, eso lleva algunos
teoremas y lemas que terminan en este, que esta es más una observación que la documenté como un teorema, pero es más una observación derivada de los teoremas del artículo que está aquí al final. Ahí después, si con calma lo pueden mirar. Y pues ahí, de esos teoremas se deriva la existencia de este invariante que podemos calcular y que necesita anularse, que mientras no se anule, van a pasar cosas como este, que es muy típico de las redes neuronales. Por ejemplo, acá este es un ejemplo que hice con TensorFlow para hacer justa la competencia, sin preprocesar los datos, solamente considerando ciertos elementos de error, utilizando los mismos márgenes de error en la aproximación. Y algo muy típico de las redes neuronales es que te ajustan los datos casi que a precisión infinita, infinitamente precisos en el conjunto de datos de entrenamiento, pero a medida que el tiempo transcurra, tu modelo se empieza a portar más raro, hasta que llega un punto que se vuelve cada... Aquí, de hecho, tabulé uno de los resultados menos desalentadores, pero si seguís ejecutando diferentes corridas, diferentes, con la misma red neuronal, cada vez se portaba más extraño. En cambio aquí, cuando aplicas control topológico, como los parámetros que vas a identificar son esparcidos, entonces eso acelera el aprendizaje de tu modelo en base a los datos, pero además te permite controlar qué tan razonable es. Y por razonable, Ernesto, para darle contexto, aquí hay algo que es bien común cuando analizamos series de tiempo, producir estas matrices de trayectoria, ¿verdad? Que tenemos datos, ¿verdad? Que están estructurados, uno ocurre después del otro. Entonces las particionamos de esta manera, pero como estos son datos que provienen de fenómenos en física e ingeniería, entonces, además de esto, me encontré que era necesario contemplar estas matrices estructuradas, que las armas a partir de las matrices de Hankel. Pero como son problemas que tienen un contexto ingenieril o físico, hay grupos de simetría que actúan en ellas. Entonces eso te induce una estructura adicional, o sea que además de que tu modelo deba pasar un primer criterio, que es que te permite estimar el estado inmediatamente futuro a partir del estado presente, además de eso tiene que ser una aproximación que sea razonable en el sentido de que se preserve la simetría. Por ejemplo, en el contexto de estructuras, si tenemos un sistema de marcos de concreto, hay ciertos grados de libertad para cómo esa estructura se va a mover. Si se mueve fuera del rango, o tu modelo está malo, o hay un problema de que realmente está prediciendo que va a fallar, pero es donde vos comparas con la simetría. Entonces, la simetría te da un primer criterio para ver qué tan razonable es la predicción de tu modelo. Y otro elemento, que era lo que me gustaría también que empecé a platicar con Milena y que me gustaría también escuchar tu opinión, porque creo que es algo que entra en cosas que hemos conversado antes. Y es que les platicaba también al principio de la plática, que en estos fenómenos, Ernesto y Milena, no siempre es importante clasificar o describir todo el fenómeno, sino solamente poder clasificar segmentos, eventos específicos, que antes de ese evento no nos importa cómo llega la situación hasta ahí, pero después de ese evento ahí va a haber una disyuntiva que va a determinar lo que va a suceder después. Entonces solo nos interesa identificar una pequeña secuencia o un pequeño segmento de la cadena de eventos que podemos tabular a través de una serie de tiempo, de una muestra de la serie de tiempo. Y es lo que les mencionaba al principio. Por ejemplo, y esto es particularmente importante con otro grupo que estoy trabajando en el momento de que aplicas para Internet de las Cosas, donde vos querés que a partir de tu voz se identifique lo que va a suceder después. Y es algo que también se identifica en fenómenos sociales, que a mí me interesa bastante, le decía Milena, pero que es demasiado ambicioso tratar de armar un macromodelo de una situación, pero por lo menos identificar puntos de conflicto en la evolución de un fenómeno social, puntos en los cuales va a haber un punto de quiebre o que te va a llevar en una dirección o en otra. Que ingeniería es parte del trabajo de estos modelos, poder identificar cuándo una maquinaria va a llegar a ese punto de quiebre, que la maquinaria va a seguir funcionando bien o está empezando a presentar un comportamiento que está indicando que se va a averiar. Igual en fenomenología social. A mí me parece muy interesante, pero lo dicho, sería interesante que pudiéramos conversar con vos, con colegas tuyos, con colegas de Milena, que están involucrados en el ámbito social. Hay un fenómeno que vos mencionaste hace mucho y que a mí me llama mucho la atención, lo que denominabas, citando creo que a una colega tuya, un evento político. Ese elemento
predecirla, por lo menos una región de confianza para la formación de un evento de ese tipo, identificar factores que puedan contribuir a la, al surgimiento de un evento político. Eso para mí es interesante, Ernesto, en este contexto. Porque el arte de estos modelos es que tienen una parte ahí topológica y todo, pero la idea esencial, la intuición, Ernesto, es que, por ejemplo, pensar en estas cosas abstractas que aparecen aquí, como decía en la plática, ¿verdad? Como una gran caja de Legos, donde tus modelos son todos los posibles modelos que puedes armar con esos Legos. Y aquí tenés una infinidad de ellos. Entonces, si pensás más que en Legos, pensás en piezas en general, aquí se te generan todos los posibles tornillos, todas las posibles barras, todas las posibles piezas con las que puedes armar, desde una bicicleta hasta un tráiler. Pero la idea es que este invariante topológico que está aquí permite determinar si realmente necesitas un tráiler para resolver el modelo de transporte en el que estás interesado, para calcular el modelo de transporte en el que estás interesado, para llevar elementos del punto A al punto B, o si de repente basta que armes una bicicleta y una mochila, pongas las cosas ahí y las puedes transportar. Ese es el arte de este invariante, que te permite identificar los elementos mínimos, solamente los que son importantes. ¿Y cómo logras eso? Porque si, si contemplamos el modelo con todo su peso, claro que necesitamos una un trailer o un tren para mover todos los elementos. Pero este invariante nos permite identificar solo los elementos no nulos suficientes que son interesantes y que son necesarios a contemplar en el modelo. Y es ahí donde juega un papel relevante que estas matrices de parámetros sean esparcidas. Porque no nos interesa interpretar e identificar todos los elementos, sino solamente unos cuantos. Acelera el aprendizaje de los fenómenos, de los modelos, y a la vez nos permite poder identificar solamente las variables que son interesantes. Que va un poco alineado también en la ruta del trabajo futuro, de procesamiento de señales y eso, que es motivado por preguntas de otros amigos que van en esa dirección. Pero algo que a mí me interesa mucho, que desde que era estudiante me llamaba la atención, y es irónico porque en una de las ciudades que me tocó vivir más mientras era estudiante, estaba apenas a un viaje de unos 45, 50 minutos en tren y una ruta tranquila en bicicleta de ir a un instituto donde se trabajaba mucho en la dinámica social, pero no sé, nunca tuve como que la oportunidad de hacer ese viaje de tiempo suficiente porque me habría gustado poder participar en al menos algunas de esas discusiones, pero aprovechando el espacio que se da aquí de manera virtual, son preguntas que, como te digo, a mí me surgieron y que me llamó la atención que lo mencionaras porque, bueno, nunca lo había imaginado con esa definición de un hecho político o de un evento o un fenómeno o un evento político, pero para empezar, no sé, desde tu perspectiva, si vos considerás que existiría la posibilidad de poder producir un modelo local que pudiera identificar las condiciones para que se genere un evento o un fenómeno político, o si te parece que es demasiado errático o un evento tan extraño que no sería posible. Porque algo que me pasó con estos compañeros, estos amigos que estamos trabajando, cuando querés identificar fallas en una maquinaria, tu evento es tan extraño, o sea, el evento de que se presente una falla es súper extraño y las señales suelen lucir así. Entonces, una idea que yo empecé a probar junto con el cómputo de este número que aparece aquí, fue descomponer esto en una especie de espectrogramas. Entonces, como levantar la dimensionalidad, aunque es una señal escalar, levantarla y que me produzca un tren completo de señales. Utilizar algunas técnicas de personas que lo utilizan mucho en ingeniería, precisamente aprovechando la experiencia de estos compañeros. Entonces sería interesante de ver si de repente algo así podría de repente ayudar a agregar variables que nos permitan en algún momento identificar fenómenos de eventos políticos. ¿O te parece que no, que es algo tan social, tan nuestro, tan humano, que no habrían factores así como que indicadores que nos permitieran identificarlo? Que sería igual, no importa el esfuerzo, siempre sería algo repentino, extremadamente repentino, un evento extremadamente extraño. Sí, en realidad no sé, puede que sea complejo, porque sí es único. A lo mejor no es predecible, ¿ya? Porque sí, en principio suena como que podría ser no viable, ¿verdad? Dado que es un evento tan extraño, pero no sé, si hubiera la posibilidad de... Porque el ser un ente extraño es lo que lo hace desafiante, es lo que hace estos problemas de identificación
de falla y de mantenimiento predictivo tan interesante, que son eventos relativamente extraños. De entre todos los trenes de datos, los trenes de datos que te llevan a falla son una pequeña minoría. Pero aquí es un evento todavía más desafiante, el que vos mencionabas en la conversación que tuvimos hace algunas semanas, porque es un evento todavía más extraño. Entonces, no sé vos qué pensarías en ese caso. Sí, es difícil, ¿eh? Es desafiante la pregunta, pero es difícil, ¿eh? Les quería mostrar el mapa que les mencioné al principio. Oh, de veras que es extensa esa frontera marítima. Entonces, porque digamos acá está, ves que la parte del Caribe es realmente reducida con respecto a la parte del Pacífico, pero lo más interesante de ver esto es notar que nosotros no solamente hay dos fronteras, por lo menos en este caso, sino que está todo, cada una de estas implica diferentes países. Está Colombia, está Panamá, y aguas internacionales. Este pedacito de acá es la isla del Coco que te mencionaba. Acá en este mapa no pero se ve. Pero esa isla sí pertenece a Costa Rica, entonces. Esa es la que hace que es todo este territorio pertenezca a Costa Rica, porque si ves desde esta península que está acá, es como todo un sistema, digamos, de montañas submarinas, le llaman. Y este es como uno de las partes que sobresale. Entonces, es como decir que es en realidad parte de toda la pieza, midiendo, ¿verdad? ¿De dónde estará más cerca? Todo esto, ¿verdad? Acá, bueno, siempre está, bueno, es un todo un tema, ¿verdad? Bueno, como pero la lo que investigación mencionabas de la acá, gente digamos, que llega, se expande en muchas formas, porque empiezas a ver, bueno, desde el tema del agua, la topología, la topografía que hay submarina, que eso fue también todo un trabajo que se hizo, o sea, que se sacaron fotografías o se midieron de ciertas maneras como para tener ese mapa. No sé dónde están esos mapas, todavía no los he visto, pero sí sé que hay información, digamos, a ese nivel. Y lo pero otro lo es, digamos, en cuanto a los sistemas, de cómo se conecta la fauna y digamos, por ejemplo, los cetáceos y las ballenas y los delfines y todos estos. Pero sobre todo las ballenas vienen del sur y paran acá para dar a luz, porque el agüita está caliente, sobre todo más en ciertas épocas del año. Y después ya siguen su camino hacia el norte. Entonces, este sitio acá en la Isla del Coco, digamos, es uno de los lugares en donde más riqueza submarina hay. Entonces es un lugar, es como un criadero al final de cuentas de faunas. Y la población ahí, Milena, es esto habrá? Está bajo dinámicas de conservación completa. Costa Rica tiene un modelo de conservación digamos, como por fincas específicas o espacios de tierra, digamos, que son cerrados. Okay. Y que entonces, la Isla del Coco, digamos, ahí, los que viven ahí usualmente son guardaparques. Entiendo. O personas, digamos, que trabajan, digamos, pero que se quedan en los barcos, en los botes. Ok. Interesante. Pero sí tienen una extensión marina bastante pronunciada. Sí, todo esto pareciera ser que todo esto representa, de acuerdo a la estadística oficial, es un 92% de todo esto. Oh. Entonces es curioso porque incluso, por ejemplo, Costa Rica, nosotros la cultura de consumir pescado no es a tal, digamos, como si lo es en Chile, que yo sepa,
a pesar de que, digamos, está toda esta influencia, o sea, nosotros no necesariamente consumimos tanto y tanta variedad como sí hacen en Chile. Oh. Sí. El cochayuyo es lo que... El... Ay, no, es horrible, pero... pero sí hay mucho pescado. Eso. Oh. Mucho pescado. Interesante. ¿Ves? Entonces, bueno, eso era lo que quería mostrarles también, que sería luego detallar más en las otras partes, digamos, de Honduras, de Chile. Sí, interesante. Bueno, me imagino que la frontera marítima de ustedes es enorme también, Ernesto, teniendo una costa, una línea costera tan extensa. 4.000 kilómetros, ¿no? 4.000 kilómetros, y si uno considera la Antártida, será unos 6.000, 7.000 kilómetros. No, es uno de mis elementos en la lista, ver el extremo sur de Chile. Ese debe ser. Yo no lo conozco, pero suena que es interesante. Los Andes en general a mí me encantan, y ustedes tienen un buen pedazo de ellos ahí en Chile. Sí. Yo solo conozco el extremo norte, hacia el lado de Venezuela, el lado de Mérida. Es el único pedacito de los Andes que yo conozco. Que es una de las veces que entiendo que se hace en el lado norte. Y luego se juntan y se van hasta abajo, hasta terminar allá en Chile, Argentina. Pero a mí me parece simplemente mágica esa cordillera. Es impresionante. De ahí de donde usted... Yo metí el mapa, pero tú ibas a decir algo, Ernesto. ¿Querías aportar algo? No, estábamos hablando del acto político, del evento político. Es un elemento que a mí me ha dejado pensando. Bueno, yo una de las cosas que tenía en las preguntas que tenía de todo esto y con respecto en especial a toda la dinámica hondureña, yo pues conozco obviamente una parte de la historia y obviamente todos son historias para mí, pero vos estás viviendo allá y también lo has vivido como académico y pues desde otras perspectivas que no necesariamente están tan a la mano, ¿verdad? Entonces, pues yo, uno, y que también, bueno, yo, con Chile también he tenido mi experiencia particular, digamos, y de estar estudiando, y incluso, bueno, Chile incluso tiene hasta historias de dictaduras muy marcadas, ¿verdad? Pues ahora la gran pregunta para mí, bueno, y tal vez mezclando todo ya todos los elementos sociales, porque bueno, ¿qué son esas señales o qué son esos eventos particulares o qué será, digamos, eso de lo que realmente queremos prever o qué es lo que queremos anticipar? Entonces, yo sí quiero insistir, y de hecho desde el principio, o sea, del marco ético y de la importancia, digamos, de hacer todos estos procesos de conexión con los lenguajes, porque digamos que a la hora de empezar a proponer incluso hacia dónde dirigir los fondos de investigación, yo es algo una que... Es una pregunta muy importante. Y es que es sobre todo, digamos, dentro de este marco ético, y tal vez yo no, creo que aquí ya incluso salto un poco más a la moral, ¿verdad? Porque es como un poco, ¿verdad?, de la humildad que uno tiene que tener en función de no necesariamente perseguir una tecnología que al final va o podría, no sé, puede ser que al final no pase nada y todo surja bien y el mercado sea feliz porque obtuvo sus dólares o lo que sea. Pero ¿cómo es que empezamos a generar esos marcos, verdad, en los que nos permite? Esta invariante de la que vos hablas, para mí, digamos, es como una cosa de cuando uno ya hace investigación, ¿verdad? Y eso fue como algo que yo me pregunté, en especial cuando yo estaba ya en el doctorado,
Y yo decía, yo estoy súper preocupada por entender la técnica, ¿verdad?, de todo esto y los códigos y saber exactamente cómo programarlo para que, digamos, alguien me pregunta algo y yo, ah, sí, aplico tal técnica, bla, 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 y tal modelo y te lo programo rapidísimo, pero casi como sin pensar y sin preguntarse, bueno, si realmente esto corresponde a la naturaleza o a la lógica natural que pueda darse en dentro, digamos, de lo que hay, de lo que pretendemos hacer con la matemática o con la misma estadística, ¿verdad? Entonces yo a veces me pregunto, bueno, no sé qué es primero, si la naturaleza o la estadística o viceversa, o sea, ¿cómo? Porque al final uno la está definiendo, ¿no? De algún modo la está inventando, se la está imaginando de cierta manera. Y la está viviendo, ¿verdad? Entonces, bueno, y hago estas aclaraciones y no, bueno, con la intención incluso hasta de estresar, porque me parece que es a veces una pérdida de tiempo, digamos, ponerse a insistir sobre ideas que tal vez al final van a generar más caos que otra cosa. Pero vengo al tiro. Entonces, bueno, ¿cómo se vive en Honduras todo el tema incluso de plantear estas ideas o de plantear ideas? O sea, digamos, si quisiéramos estudiar el mar, en este caso, digamos, y decimos, bueno, pensamos que conocer el oleaje y sobre todo, por ejemplo, no necesariamente, incluso instrumentalmente, o sea, solo qué conocen las personas que viven en las costas, ¿verdad? Y cómo ellos miden esto. Yo sé de contextos, bueno, incluso en la Mesopotamia y en otros, bueno, el río siempre ha sido para nosotros un lugar donde construir civilizaciones, ¿verdad? Entonces, pues si el río crece mucho y se inunda y entonces hay yo no voy a dar la cita textual, pero sí sé que esto se usa para hasta para cobrar los impuestos y para definir para proyectar, por ejemplo, si tus cultivos se te van a inundar o si ese año mejor sembras arroz porque es lo que va a funcionar, digamos, o cambiar, ¿cómo es que, digamos que cuando uno hace la pregunta, ¿verdad? Directamente, bueno, ¿para qué es que uno estudiaría el mar de esta manera, por ejemplo, o cualquier otro fenómeno? A veces uno no sabe y entonces estar cómodo en esa incertidumbre es lo que te permite, digamos, llegar al otro lado y poder obtener tal vez como ese santo grial del conocimiento, ¿verdad? Y que te permite ya, ahí sí, ¿verdad? Hasta predecir, ¿verdad? Bueno, ok, entonces ya yo sé que mejor cultivo de esta manera y esto, o no voto por aquel, o dejo de votar porque la verdad es que no funciona matemáticamente hablando, o qué podría, bueno, ¿cómo ves todas estas cercanías, incluso en el ambiente político en el que vos vivís? O sea, ¿cómo se mezcla Freddy entre todas esas perspectivas, ¿verdad? Que al final somos todo eso, ¿verdad? Somos esos seres que también que necesitamos una casa, que queremos ir a pues tener nuestra vida social, nuestros amigos, claro. Nuestras dinámicas incluso económicas que no necesariamente tienen que estar basadas en lógicas normales o lógicas, y acá normales lo digo con todo el sentido de la palabra, porque es también toda una pregunta, ¿verdad? Si en estadística pues hemos insistido tanto en verlo todo a través de una distribución normal, ¿verdad? Y ahora, digamos, vos también estás planteando otras formas de plantear la matemática que al menos yo no las había abordado desde la perspectiva, pero a lo que vemos es que de algún modo son convergentes. Entonces, también existe esa pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿cuál de estos modelos, cuál de estas aproximaciones es más adecuada? ¿O cuál es más sencilla? ¿O si la sencilla realmente, por ser sencilla, qué sé yo?
un montón de cosas que yo creo que es como realmente como un océano de preguntas, pero que hay que saber navegar también en todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo ves todo esto de ser investigador, curioso y vivir en Honduras? ¿Cómo es para vos vivir en Honduras? Pues, sí, pues, como te digo, es algo en lo que precisamente hoy había una reunión con unos amigos de aquí de la universidad, del sistema de investigación, y pues yo les platicaba lo mismo que te podría comentar ahorita, ¿verdad? Que algo que yo considero que es saludable en nuestro medio, en particular la investigación en general, ha sufrido varios etapas, procesos de que podrían desalentar a algunas personas en el entorno, en el sentido de que el financiamiento para proyectos de investigación se ha reducido significativamente, y por significativamente me refiero a como el amigo que está actualmente a cargo del sistema de dirección de investigación de educación superior decía, se ha reducido a cero. O sea, por pandemia o por lo que sea, decidieron que no es algo en lo que valga la pena invertir o destinar fondos públicos para eso. Entonces, hoy hablábamos de eso precisamente, y dado que hablábamos pues un poquito, estábamos reunidos en particular quienes estamos involucrados en lo que aquí en el sistema de organización de la investigación de la universidad se le llama centro de innovación o experimentales. Y pues uno de esos pues fue el centro que tuve la oportunidad de fundar aquí en la universidad y que pues actualmente estoy coordinando. Y pues surge con esa necesidad. Parte del plan y una de las intenciones de este centro, y es lo que les platicaba a los compañeros, es, bueno, ok, veamos esto desde esta óptica. Sobre el supuesto de que no, de que sí, de que se mantiene esa perspectiva entre las autoridades que determinan dónde destinar el presupuesto, especialmente en año político, donde el presupuesto obviamente deciden destinarlo a situaciones meramente de propaganda política, digámoslo así. Entonces asumamos que eso va a ser así. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer para poder apoyar a nuestros estudiantes, para poder ayudarles? Y pues una vía, algo que yo he propuesto, es pues tratar de involucrar a nuestras unidades de investigación en proveer soluciones, como las que mencionaba hace un rato. Hablar con colegas que están en la industria, que están involucrados en proyectos de tipo industrial, ver en qué manera se puede colaborar, brindar soluciones a la industria que permitan canalizar fondos a cambio de esta colaboración para poder desarrollar investigación y para poder pues apoyar a personas que quieran hacer investigación, no necesariamente aplicada. Es decir, yo hago investigación aplicada porque me gusta, porque lo disfruto, porque me gusta, porque es mi campo, porque lo disfruto. Pero de hecho, mi entrenamiento inicial fue, bueno, en lo que les mostraba hace un rato, cosas abstractas que mi asesor me decía, mira, me dice, vos tenés que estar consciente, me decía, que este campo no solamente está lleno de personas que disfrutan la matemática pura, está lleno de personas que disfrutan asegurarse que jamás su matemática va a tener ningún tipo de aplicación, o sea, de estar en ese extremo, me decía. Pero a pesar de eso, algo que yo siempre quise ver, siempre lo vi desde mi perspectiva, era que de alguna manera los objetos abstractos con los que me tocó trabajar en mi tesis tenían una contraparte aplicada. Y bueno, con el paso del tiempo, pues afortunadamente ha sido el caso. Pero igual, o sea, para mí no debería ser algo así tan utilitario en principio, de decir solamente se va a invertir en esto, se va a invertir porque hay crisis, solo se va a invertir en esta parte de la investigación. Creo que no es saludable para la academia pensar en términos tan utilitarios, pero pienso que tampoco es saludable que nos desconectemos al 100%, de decir, no, está bien, pues solo si, afortunadamente, como mi campo se presta para eso, pues bueno, para desarrollar software abierto, pues yo no necesito dinero, para trabajar teoría no necesito dinero. Un amigo, un buen amigo mío,
una vez en un congreso hablábamos, decía, mira, me dice, nosotros tenemos la suerte, me dice, que nuestro campo de investigación principal lo podemos hacer debajo de un faro de luz, con una página de papel en la mano y un lápiz en la otra. Es súper barato. Pero aún así, es decir, ¿por qué? Y eso pues ha tenido la suerte que a pesar de todos estos recortes y todo, pues ha tenido la oportunidad de seguir trabajando y de tener estudiantes muy motivados, algunos de ellos trabajando totalmente ad honorem, pues hacer su mejor esfuerzo. Y es parte de lo que a mí mismo me motiva a seguir trabajando, porque pues ellos están trabajando, están en un proyecto, y pues para seguir apoyándoles en lo que yo pueda. Y pues es lo mismo. Y es otra razón para hacer contacto con la industria, para que ellos una vez que finalicen su entrenamiento, pues se puedan involucrar ya en procesos directamente. Bueno, eso incluso es algo que yo creo que también podríamos discutir a profundidad en este espacio, porque, digamos, ahí sería, bueno, ¿qué otras opciones hay también para hacer investigación? Yo eso es algo que me he preguntado mucho también en el marco del proyecto este de Mandarina Labs, en el sentido de que también se puede utilizar para hacer captación de fondos. O sea, se pueden generar como campañas, ya sea por la misma dinámica hasta del mismo canal, o sea, solamente el material que se está generando de las discusiones, o sea, o solamente el aperturar el espacio para... ya le permite a otras personas tener acceso, y de repente dentro de todo eso pues hay gente que quiera contribuir desinteresadamente y o que también quieran contribuir interesadamente. Eso también puede ser. Entonces, bueno, no sé, ahí son preguntas que incluso podríamos lanzar como experimentos económicos, diría yo, porque... acá, digamos, y vos que estás planteando este vínculo con la industria, bueno, yo acá lo he experimentado también. O sea, bueno, la universidad sí ha tenido recortes en cuanto a investigación, y ahora se habla de que ya, digamos, no hay partidas para comprar equipo nuevo, digamos, que eso ya, por lo menos en el marco de la universidad, ahora... bajo qué condiciones son las que realmente se produce buena investigación. Y aquí volvemos a recaer en la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿para qué es que investigamos lo que investigamos? ¿O a qué le interesa a la universidad? Y entonces, ¿quién decide cómo se reparten esos fondos? ¿O a qué tipo de temáticas son las que... Fíjate que ese tema es delicado. Este tema es delicado, y yo tengo una posición bien particular en ese aspecto, que me suele hacer colisionar con otros amigos y colegas, porque yo personalmente creo que ahí es uno de los puntos donde radica el problema, que es precisamente ese. Y es que, por lo menos a mi opinión, y creo que es algo en lo que personalmente aquí, y ha sido algo que hoy lo hablaba con los colegas del sistema de investigación, que es algo con lo que nos toca lidiar mucho, y es precisamente lograr ese ensamble, precisamente lo que vos decís, si todos contribuimos a que a través de enlaces con la industria, de prestar servicio a la industria de tipo consultivo, de investigación, por supuesto. Y es que en investigación tenemos una gran ventaja, y es que nuestra experiencia como investigadores nos provee normas éticas bien sólidas, bien precisas, que es algo que creo que la industria valora mucho, que no solamente es una cuestión de ética de trabajo, sino que también de ética profesional y en otros aspectos, que son elementos que son garantías, y que a la vez como investigador, pero que también a la vez como investigador te llevan a tomar la decisión de qué servicios prestar y bajo qué condiciones prestar, precisamente por el factor ético. Ahora, cuando se desarrolla tecnología es un poco más gris el área, porque... Y eso particularmente ahorita que estoy trabajando en desarrollo de tecnología y con amigos también trabajando en tecnología de código abierto, especialmente en código abierto. Vos desarrollas una tecnología con un propósito, pero sus ramificaciones son bien difíciles de controlar. Aunque uno tenga las mejores intenciones, pero las ramificaciones de esa tecnología es realmente difícil realmente controlar, especialmente en la comunidad de código abierto. Es decir, ¿en qué va a terminar esa tecnología? ¿En qué la va a aplicar una persona? O alguien que la va a implementar, eso pues ya uno no lo va a controlar.
porque es más lo mismo, es más una normativa, especialmente en la normativa de código abierto, la normativa GNU, por mencionar una licencia, pues no es tan fácil controlar esos elementos. Entonces, pero por lo menos que la motivación que te lleva a producir una determinada tecnología tenga esa normativa ética de trabajo y de establecimiento, y que cuando se brinda un determinado servicio, pues se hace precisamente con ese propósito. Yo por lo menos, como te digo, fue una de las motivaciones para iniciar el centro, que los estudiantes que fueran tesistas ganaran experiencia de tipo de investigación, de tipo consultivo, y que eventualmente pues puedan integrarse una vez egresados, porque es otro serio problema, que no sé en sus países, amigos, cómo está el problema, pero aquí es particularmente importante el problema del empleo de nuestros jóvenes profesionales recién egresados de facultades, es particularmente problemático. Entonces, ese tipo de elementos, mi opinión personal, es que la investigación tiene el potencial, y en especial los centros de investigación, los centros de innovación. No sé cómo manejan el sistema de investigación en sus universidades, cómo lo organizan, pero un centro de innovación en esencia es una unidad que se encarga de producir y de transferir tecnología, que es la forma en que funciona el centro que yo dirijo y otros centros que funcionan aquí en la universidad, producir y transferir tecnología. Entonces, como yo lo veo, pues tenemos ese potencial de poder transferir la tecnología para servir, para hacer ese enlace que pueda pues contrarrestar, o sea, ver esta situación, esta crisis actual, como una oportunidad para poder hacer ese enlace que permita ese flujo de financiamiento de investigación, por supuesto con normas éticas bien establecidas, que es algo también por lo que estábamos en reunión hoy, para establecer los criterios, cómo se prestan los servicios, para proteger a nuestros estudiantes, todo eso, y para poder ayudar a resolver la situación. Y creo sinceramente que la investigación aplicada tiene ese potencial de poder contribuir a resolver dos problemas. Uno, formación profesional especializada, y dos, permitir el enlace, ese enlace que permita a nuestros estudiantes aprender lo que les platicaba, ¿verdad? De interactuar con los colegas por fines de investigación y por fines de tipo de implementación, salir del entorno y decir, ok, porque a mí me ha pasado mucho, especialmente cuando empezaba, la primera experiencia que tuve fue, en cierta ocasión me tocó impartir un curso de posgrado para ingeniería matemática y para ingeniería, pero también tenía estudiantes de ingeniería de posgrado de ingeniería de estructuras. Y una cosa es la percepción que los matemáticos tenemos de un modelo matemático, y otra la percepción de lo que es aplicable en el contexto ingenieril, porque hay modelos que son elegantes en papel, pero al momento de aplicarlos, su margen de aplicabilidades se reduce bastante, porque tendemos a, para hacerlo elegante, tendemos a aplicar un montón de suposiciones o de elementos idealizados que hacen funcionar, que lo hacen ver bonito en teoría, pero al momento de aplicarlo, por lo menos en matemática pura eso pasa mucho, al momento de aplicarlo nos damos cuenta que funciona en un universo bien ideal, bien bonito, bien imaginario, pero al momento de aplicarlo hasta en el problema ingenieril más práctico se desmorona y necesita recogerse de pedazos. Y eso, esa experiencia a mí me ha servido bastante, de poder recibir esa retroalimentación de amigos que me digan, no, fíjese que está bonito y ha de ser cierto porque se mira bien complicado, pero no sé cómo aplicarlo en este es mi problema, yo quiero resolver este problema y no veo cómo el modelo se adapta a mi problema. Y enfrentar con ellos ahí, todos juntos, decir, ah, no, pues fíjese que para... Empezar por la respuesta más práctica, que yo, también a mis estudiantes yo se los digo, si yo no sé algo, la mejor respuesta que yo puedo dar es no sé, porque eso va a indicar un buen punto de partida para arrancar. Entonces, decirle al colega, no, fíjate que la verdad que estamos en realidad estamos en el mismo punto. Yo tampoco sé cómo hacer una implementación particular en este contexto, pero bueno, empecemos a platicar, empecemos a plantear este trabajo y a ver a qué nos puede llevar. Y afortunadamente, como te digo, eso ha producido pues este trabajo, esta tecnología y estos artículos y los que estamos trabajando. Y lo mismo, con algunos, como te digo, con algunos tengo la suerte de colaborar con gente de campo y de que sean modelos que pues ya han enfrentado la crítica franca, ¿verdad? De personas que los necesitan en el campo.
con otros, pues estoy trabajando más con colegas matemáticos, entonces más bien a mí me toca un poco decirles, no, mira, esto está bonito y todo, pero te platico lo que va a pasar cuando lo pongamos en el GitHub y la gente lo empiece a usar. Esto es lo que va a suceder, estas son las críticas que vamos a recibir. Me toca más bien ser a mí como el enlace, ¿verdad? Entre el mundo hermoso, matemáticamente perfecto, y la realidad de dónde se van a aplicar estos modelos. Entonces, a mí me pasa mucho. Eso pareciera como que es lo que estamos elaborando, o sea, esos enlaces entre discursivos. De hecho, lo que lo que yo quisiera resaltar de lo que estás diciendo es sobre todo que la industria ahora es como que de algún modo está despertando a la necesidad de hacer investigación. O sea, entonces, sí, puede ser que por el lado, digamos, de autoridades o digamos, están de algún modo como tratando de o favoreciendo ese tipo de interdinámica, pero también por un lado es inevitable, o sea, que la industria en este momento está como pidiendo a gritos, por favor, necesitamos hacer investigación. Tal vez la que ha desarrollado mucho más el modelo de investigación y desarrollo es tal vez la farmacéutica o la industria de la farmacéutica. Yo pensaría que sí. Por ser, por razones, digamos, de que los seres humanos sí hemos tenido precaución de cuidarnos y que en ciertas áreas, también el mismo área de ingeniería civil, a mí una de las cosas, lástima que ya se fue Alejandro, pero una de las cosas que siempre me ha gustado preguntarles a mis estudiantes de ingeniería civil y en especial en algún momento di clases para topógrafos, ingenieros químicos y ingenieros civiles. Y de hecho lo que converge entre todos es la geomática o todo el tema topológico, ¿verdad? Y lo curioso era que yo les decía, bueno, ¿y cómo enferman los ingenieros? ¿Cómo podrían enfermar los ingenieros a la sociedad? O a los seres humanos en sí. Entonces dicen, no, porque la ingeniería es... Pero bueno, lo que pasa es que yo diría que a la hora de aplicar malos materiales, o sea, cuando adelgazamos ciertas fórmulas en ciertas obras que son... Dicen, y en este momento incluso lo estamos viendo, o sea, en México es interesante ciertos accidentes que han sucedido y como ciertas lógicas, y tal vez no estoy diciendo que eso no pase acá, eso en Costa Rica, tal vez la única razón por la que no ha pasado a ese nivel es porque en Costa Rica tiembla muchísimo. Entonces, desde hace muchos años, la forma de construir en Costa Rica sigue una rigurosa regla de cómo se construyen las casas, incluso por más pequeñas que sean, todo tiene que estar como de algún modo alambrado. Okay. Y hay algunas cosas, digamos, por ejemplo, lo que son torres, eso es como algo muy reciente que digamos, de esta década, digamos, es que se están dando ese tema de vivienda en altura. Ok. Que de hecho, o sea, siento que esa tardía desarrollo vertical que hemos tenido ha hecho como que hay ciertas cosas que se tienen que pensar muy bien. Eso por un lado, y luego que somos en realidad un país bastante pequeño, entonces es muy difícil ver los accidentes, pero... O que los accidentes que hay, o porque sí se dio en algún momento un caso, en especial de un puente que había que reparar una platina y no la reparó, o sea, se dañaba de una manera impresionante. Y o sea, todo el mundo padecía el tema de pasar por ahí y esas lentitudes, esas presas que se hacían. Por de esa manera, o sea, solamente por toda la forma, digamos, de decidir en función de bueno, uno de los grandes ejemplos, uno tal vez de los más trágicos es el del Challenger, y que de hecho después de mucha investigación que se hizo posterior, se determina que el gran accidente es sobre todo una secuencia de malas decisiones y que a veces las decisiones, ¿verdad?, van
a veces en relación a cierto tipo de intereses o ciertos sesgos o ciertos elementos, digamos, que no necesariamente están alineados con y aquí es donde me parece súper interesante la charla y esta invariante. Yo quiero regresar a eso porque es que lo que yo interpretaría, digamos, de ver el resultado de, digamos, de lo que nos has presentado, es que de todas formas hay ciertas configuraciones que por más modelo que tú tengas, o sea, hay ciertos valores que incluso son numéricos, o sea, ciertas posiciones en las que el modelo no permite, o sea, no funciona. Es como una alerta temprana, yo suelo verlo así, es como un número que puedes calcular antes de meterte a un gran montón de trabajo, es decir, es un número que te advierte si va a valer la pena lanzarte a la aventura de siquiera buscar un modelo. Es decir, si ese número no da el valor que tiene que dar, puedes decir, no, pues yo creo en mi suerte. Y no, yo igual voy a seguir. Pero ya tuviste una primera advertencia y el número te dijo que los datos no dan, que la topología de los datos no dan para eso. Porque es una cuestión geométrica. Es decir, pensaría yo que el resultado más interesante del trabajo es ese número. ¿Por qué? Porque se basa en algo que me tocó pues darle batalla por mucho tiempo cuando era estudiante, que es algo que se llama la geometría de Finsler. Uh-huh. La geometría de Finsler es un mundo bien raro en el cual toda la geometría que uno aprende viviendo en el planeta Tierra y llevando cursos de geometría diferencial y todo lo que sea, de cursos de geometría estándar, matemática convencional, ahí muere. Ahí toda la intuición geométrica que uno ha desarrollado en la vida, ahí nada funciona. Y mi trabajo fue pues tratar de comprender esa geometría y de conectarla con unas preguntas bien específicas de conectividad, que posiblemente desde cierta óptica la topología es la ciencia de la conectividad, desde cierta perspectiva. Y pues bueno, habían unas preguntas ahí que había que responder y en eso se direccionó mi proyecto. Pues mi sorpresa fue, como te decía y como le decía Ernesto hace un rato, que ya después de finalizar mi disertación y todo y empezar a servir en algunos lugares por ahí, en lugares de investigación, encontrarme con que esa geometría, tuve la suerte de que esa geometría controlaba estos modelos matriciales. Es decir, las matrices esparcidas, las matrices dispersas que producen estos modelos dispersos son extrañas. Es decir, si yo trato de ajustar demasiado mi modelo y digo, no, ¿verdad? Ese famoso greedy, ¿verdad? Greedy algorithm. Y empiezo como que sea una cosa que quiere precisión infinita y entre más preciso, mejor. Termino con cosas que son súper perfectas en datos de entrenamiento, pero cuando quiero estudiar datos que no son los datos con los que entrené mi modelo, los resultados son terribles, no tienen ni siquiera sentido porque están súper ajustados a casos muy especiales. Y si el evento que quiero estudiar es un evento raro, es todavía peor. Entonces, este invariante, este elemento topológico que tuve la oportunidad de encontrarme como parte de este trabajo, pues permite eso. Permite una alerta temprana que te dice, no, tus datos, la topología no te da para eso. Si te pones a ajustarlos tantos, vas a terminar con una cosa que se comporta muy bien en donde ya sabías, pero que para estudiar lo que no sabías no te va a servir. ¿Qué son esas curvitas que salían ahí en las diapositivas? Que te funciona muy bien en el dato de entrenamiento, pero bueno, no hay como que ningún mérito, en que pues, es lo mínimo que un modelo puede hacer, funcionar bien con los datos que le entrenaste. Pero la idea es que fuera de eso, fuera de esa región de comodidad donde entrenaste tu modelo, no te dé resultados perfectos, pero sí razonables. O sea, que tengan sentido, que sean significativos. Y yo me arriesgaría a decir que casi que en todos los sentidos que algo puede ser significativo, tanto en el sentido del área de ustedes, de la parte estadística, en el sentido de ser significativo estadísticamente hablando, como en el sentido de ser significativo de la perspectiva nuestra, en teoría de sistemas y teoría de operadores, de ser significativo de que las leyes físicas que rigen los principios del modelo no sean contradichas por el modelo. Eso, en ese contexto nosotros le llamamos significativo. Que no sé,
De hecho, no sé, soy tan ignorante en el campo estadístico, en la parte en inglés, porque no sé, nosotros le decimos meaningful. No sé si en estadística meaningful significa algo o tienen otra palabra ustedes para... En inglés para está contexto. Significance también. Ah, significance. Sí, de, ¿verdad? Es ajá, para los niveles de significancia y eso. Sí, meaningful tal vez, bueno, eso podría ser. ¿Tiene significado revisar esa palabra para ustedes? ¿Tiene algún significado o no? Así como en un contexto, es meaningful, o sea, significativo, pero o sea, yo contexto. Lo entiendo, digamos, en un contexto más, menos técnico, digamos, como más, más fenomenológico, tal vez diría. Okay. O sea, como en donde ya no solamente es, porque por ejemplo en clínica, digamos, en investigación clínica, que es algo de lo que yo siempre hablo, y es que, digamos, tú puedes tener tu lista de variables significativas a nivel estadístico, pero okay. Puede ser que haya alguna de esas que a nivel estadístico no es significativa, pero okay. Es importante seguirla incluyendo en el modelo porque sí, puede entiendo. Que sí tenga significancia clínica. Entiendo. Porque, digamos, puede ser que, digamos, no necesariamente explica el fenómeno, pero sí es importante, digamos, para, por ejemplo, qué sé yo, el género en alguna enfermedad o alguna condición en específico. Me es pero interesante me parece saber a mí... cuál es cuál. O sea, tal vez no explica, digamos, pero sí, uy, perdón. Pero sí es importante para mí saber si es una mujer o es un hombre, digamos. Eso pero me parece a mí, Milena, o eso no es algo así que a pura estadística lo vas a discernir, como que necesitas que alguien no. O que alguien con experiencia de campo te oriente, porque tengo la impresión, con base en lo que vos decís, que si lo analizas a pura estadística, las pruebas que apliques te van a decir probablemente que no es incidencia, que no tiene incidencia esa variable, en la variable que estás tratando de estudiar. Sí, pero de ahí haces una selección de variables y ahí seguramente botas un montón de cosas. Y lo que pasa es que cuando llegas y aplicas, entonces no tienes ciertas categorías que de todas formas se toman en cuenta en el momento, digamos, en el acto clínico, por así decirlo. O cuando eso es un problema estructurado, como yo lo veo desde mi óptica. Eso que estás diciendo, y es donde aparece lo que llamamos un problema estructurado. Que no solamente queremos que haya un determinado número mínimo de variables, pero hay variables que tienen que estar. Ajá. Pero de nuevo, ahí es donde viene lo que vos decís, que yo necesito, o que el sistema o que el algoritmo necesita que el experto le dé retroalimentación para determinar una, esa estructura. Una de las preguntas, digamos, en ese sentido que yo tengo es, por ejemplo, cuando uno inserta variables ambientales, que es una de las cosas que, parte de lo que les presenté la vez pasada, pero sí, digamos, por ejemplo, este marco en el que, digamos, se está modelando una enfermedad crónica, ¿verdad? Y acá, digamos, el cambio se mide de algún modo por años y entonces se toma como que cada año es como una discretización, digamos, no se ve como continuo, sino que cada año es como un valor entero, por así decirlo. Entonces, ahora tienes toda esa transición, pero toda esa transición está sucediendo en un marco que tiene sus restricciones ambientales. Okay. De cierta, digamos, desde la topología y todo lo que ya sería, digamos, lo no estático, lo okay. Que sería todo, cómo se va moviendo todo. Por ejemplo, digamos, yo una de las cosas que decía era que si había una oleada, por ejemplo, de enfermedades respiratorias, Chile, por el tema de manejarse incluso todavía en ciertas zonas con cocinas de leña o con calefacción de leña o de más rústica, digamos, no necesariamente. Entonces, ese humo de repente potencia o esa condición, digamos, potencia mayor incidencia de enfermedad respiratoria por las condiciones que hay, que por ejemplo eso no sucede en Costa Rica, porque nosotros y ni en Honduras, aunque en Honduras tal vez sí tienen lugares también
bueno, no sé cómo varían las temperaturas realmente en Honduras, pero sí, sí, igual va a ser más, estamos muy convergentes, muy tropicales, ¿verdad? Nosotros, entonces, no necesariamente para nosotros el frío en la noche implica algo de vida o muerte, a como sí lo implicaría en el sur de Chile, o lo implicaría en México, en el norte de México. Entonces, pues una pregunta es esa, ¿verdad? Bueno, de cómo el modelo crece o cómo, pero al mismo tiempo cómo se constriñe o cómo se restringe, dado que hay cierta configuración. Entonces, uh-huh. Acá para mí es como todo un trabajo como incluso de observar espacialmente, ¿verdad? Casi que por comunidad y entonces entender, ir viendo a ver cómo fluyen todos esos elementos, incluso cómo son las dinámicas económicas que hacen esos intercambios. Y ahí es donde creo que es lo que quedaría clave con una, no sé, posible aplicación de tus modelos sería como para encontrar esas claves en donde cierto tipo de, digamos, dinámicas llegarían como a puntos de funcionalidad, tal vez. No sé, como, porque sí, podría ser que a la hora de o sea, sí, de querer probar ciertas cosas, que es lo que yo también decía, bueno, hay ciertos modelos que por más que uno quiera que sigan creciendo, o sea, tienen su fin por la forma en cómo están configurados. Entonces ya uno, de hecho esto, bueno, en visiones más estatistas, esto ya se conoce y se utiliza para planificación. Uh-huh. Ahora lo bonito es que empieza a entrar más dinámica, pero no, sí, ya vamos cerrando, de hecho, ¿no? Sí, no, si quiero, yo igual tengo que hacer unas pruebas para mañana, terminar de redactar un proyecto. No, o sea, deberíamos seguir conversando, pero solo lo que preguntaba Freddy acerca de Meaningful. En un área de la psicología matemática que se llama teoría de medición, Measurement Theory, no teoría de la medida, sino teoría de la medición. Okay. Cuando uno, por ejemplo, quiere saber si cómo se construye una escala de medición o, claro, ese tipo de cosas que en principio se usarían en las ciencias sociales, ¿no? No sé, medir el grado de, no sé, de estrés en las personas, de anomia, de O como los psicólogos a veces quieren medir inteligencia, etcétera, no sé, muchas cosas. Entonces hay una ley que se llama teoría de la medición, y una de las escuelas que existe ha desarrollado lo que se llama Meaningfulness Theory. Okay. Y se desarrolla en el fondo como una continuación del paradigma de Erlangen. Okay. ¿Ya? O sea, en el fondo, como tú construyes invariantes o qué sé yo, para poder entonces dar razón de, en el fondo, una axiomática que te permite construir o saber qué es lo que, las propiedades de lo que tú quieres medir, por ejemplo. Okay. Y hay un autor bien, bien complicado de leer, se llama Narens. Él publicó un libro, de hecho, lo tengo en la oficina, se llama Meaningfulness Theory. Y bueno, y es interesante eso. O sea, existe y hay una definición, no me acuerdo, tendría que buscarla, que significa cuando una cosa es meaningfulness, ¿ya? Interesante. Se me ocurre algo, no sé, yo sé que vas a elaborar un poco más, pero no sé, también para que lo tomes en cuenta. Que, bueno, estábamos planteando hacer el 6 de julio, si a ustedes les parece, porque en la conversación anterior quedó también abierta la pregunta sobre cómo definir el tema de la enfermedad y la salud, y de repente podemos también traer como ahondar sobre este concepto de meaningful o significancia y en valor, digamos, de
porque creo que también tiene mucho que ver, incluso hasta Leónidas ha hablado, ¿verdad?, de los marcadores y de cuáles son los marcadores que ingresan y cómo seleccionar si uno o si el otro. Pero bueno, ese era mi anuncio, perdón. No, pero yo me tengo que retirar, pero aquí les dejo, tengo el libro en la oficina, no lo tengo acá, ese es el libro. Meaningfulness. Ok. Yo creo que hay mucha gente. ¿No lo tienes digital? No. Tendría que buscarlo o decirle a mi aunque con el solo hecho de que me orientaras, de saber que existe y en qué contexto existe, ya para mí ya es un gran ayuda, Ernesto. Sí, vale la pena estudiar, yo creo, ese. Sí, pues, y como te digo, en mi contexto así lo interpretamos, o sea, que algo sea meaningful quiere decir que tiene sentido en el contexto del modelo, es decir, que el modelo no solamente hace una predicción, sino que esa predicción además exhibe una cierta simetría, unas ciertas características adicionales que la hacen corresponder con el contexto. Específicamente en el contexto de modelos aplicados en física y ingeniería, eso se aplica con frecuencia, que sea meaningful, que tenga sentido. Ok, ¿les parece si revisamos? Bueno, este también sería también, bueno, en conjunto con Canguilhem y la, ¿cómo se llama este libro? Se me fue, lo normal y lo patológico. Lo normal y lo patológico, sí, estaba con la patología nada más, pero. Sí. Entonces, sí, lo llevaríamos ahí como las definiciones, cómo hacemos definiciones en el contexto de las investigaciones que marcamos y de una vez marcamos este concepto de meaningfulness. Yo voy a ver si logro conseguir el texto de algún modo y ahí cualquier cosa les aviso si lo logro. Ah, muy bien. Bueno, si lo consigue en español, yo lo tengo en francés, pero no lo tengo digitalizado, pero. Ah, excelente. Yo tengo el de Canguilhem, pero no lo tengo digital tampoco. Entonces, ahí les estaré pasando la bibliografía para la próxima. Ah, muy bien. Gracias. Entonces, sí, esa sería para el 6 de julio. Creo que quedó para la próxima. Entonces, tenemos otra dinámica. Ah, muy bien. En la revista donde puedes buscar cosas así de NANES es el Journal of Mathematical Psychology. Ok, excelente. Muchas gracias, Ernesto. Hay algunos artículos. Sin duda voy a revisar. Porque sí me interesa ver en otros contextos cómo se interpreta y cuál es la noción que se maneja. Ya. Genial. Listo. Muchas gracias. Mucho gusto. Chao, gracias. Chao, Milena. Saludos. Chao.